Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de vuelta en otro directo más. Estamos nuevamente en un nuevo juego. Bueno, un juego nuevo, sí, evidentemente, porque aún está en una beta cerrada. Pero bueno, es la primera vez que lo traigo aquí al canal en Mixer, ¿vale? Ya sabéis que ayer hice un directo y la verdad es que vi que tuvo bastante apoyo y que os gustó bastante. Así que bueno, he dicho, pues oye, vamos a probar a ver qué tal. Vamos a hacer otro directo más aquí, ahora en Mixer. Pero también, aparte de ello, también es que hoy contamos con un nuevo recluta, un nuevo grumete que tenemos aquí en el grupo, que es nuestro querido Abelito. Así que bueno, vamos a ver. Creo que ha empezado a jugar hoy mismo, o sea que bueno, realmente el juego tampoco es que necesite ahí una preparación ahí súper épica, ¿no? Pero bueno, pero algo sí que requiere. Así que bueno, lo único que estoy viendo aquí es que estoy yo solo. Así que me voy a salir, yo creo. Voy a salirme un momentín, dame un momentín, porque se ve que no se nos ha unido bien y no estábamos juntos. Así que bueno, nos tenemos que volver a juntar otra vez todos. ¿Qué dicen por aquí? A ver. Vale, sí, perfecto. Voy, vale. Que es que, sí, nos han metido, no nos hemos unido los tres y estábamos un poco separados. Hay que perdonarme, un please, please. Pero esto es muy, muy rápido y veloz, ¿vale? Que me voy a unir a ellos directamente a la partida y ya está. Vale, perfecto, ahí está. Vale, ya me estoy uniendo. Así que bueno, como digo, chicos, ya sabéis que podéis seguirme aquí. Sabéis que podéis darle un bonito follow como Juan Ríos. Así que bueno, y me encanta. Ya de paso, pues, os lo pongo. Antes no salían los signos de exclamación rojo. He conseguido algo que se vea, porque habían unos rombitos y no se veían bien. Pero bueno, el caso es que voy a ver aquí a mis compañeros, que ya estarán por aquí, así que muy buenas, compañeros, ¿qué tal? Elevada anclas. Teneros agua dulce y agua salada. ¡Hacho talento! Antes, ¿qué pasa? Que nos ha metido con alguien que no sé ni quién era, ¿no? Sí, encima el tío estaba hundiendo. Hemos empezado y el tío está hundiendo el barco. Ah, muy bien, muy bien, buen compañero. Buen compañero, vale. ¿No? Le he dado a ver tu directo. Vale, Stratus. Pues oye, entrando que estamos, ¿eh? Perfecto. Y hoy, como he dicho, tenemos un nuevo recluta, que es Abel, nuevo grumete. Exactamente. No le echéis en cara que no tenga ni idea a los tiros. Está ya a ver con el azotamento. Es que no se lo va a quitar en todo el directo, ya veréis. Azotamento. Dice Stratus, ¿cómo puedes ver las pantallas de los otros dos? Pues como no vengas a mi casa, difícilmente. Sí, difícil, 43 horas, porque no estás haciendo directo ninguno, o sea que. No estás haciendo directo. O sea que chungo. Pero bueno. Hombre, la de Abel sería enseñar mucho el barco nuevo. Bueno, el barco de la muerte. Sí, la verdad. Ahora que tienes un streaming para más de 18 años. Espérate, lo cambio. Ya estuvo un juego. Porque aparece. Me ha aparecido como un sireno. Espérate un momento. Igual. Dale al barco. Vayamos al barco. Vamos a darle. Sireno, ven. Quiero ir al barco. Sireno, agárrame el. Vale. Stratus, ¿tú tienes comprada alguna misión? Creo que alguna. Voy a mirar ahora, de todas formas. ¡Oh, qué guapa nuestra isla! ¿Sí? No la he visto aún. Ahora la miro, a ver. Me llaman la isla de la cabra loca. Ah. Ahí, creo. Ahí está, vale. Vamos a expulsar a este hombre, ¿vale? Bueno, ¿realmente es meterlo? ¿Eso es lo de meterlo en la cárcel? Eso de no, bot si to lock. A escape, my crew, lo de abajo, Scuttle Ship, ¿vale? Scuttle Eso ship. Es lo que tenemos que votar. Ah, vale, eso es para echarle. Pues ya no sé cómo se hace. Sí, entonces, sí. Vale, sí. Vale, a ver, Star. Le das al. A My Crew. Exacto. Sí. Le das encima del personaje. Vale. Al y la Hotel puta, Crew este. Ah, no. A ver. A My Crew. Y Big Blood se llama. Vale. Nah, lo seleccionas y te vas a Scuttle Ship abajo. Y ahí te sale. Y le das a Yes. Y listo. ¿Sí? Abel. ¡Ah! Por Dios. Escape. My crew. Pincha sobre el tío. Un clic. Te bajas abajo del todo que pones Scuttle Ship. Le pinchas. Y te dice, vote tu Scuttle Ship. Yes. Y ya está. Fácil. Bueno, chicos, esa vez no se tengáis en cuenta. Poquito a poquito. Vamos a ponerle musiquita de espera mientras va pensándolo. Sí, sí, sí. Stratus, estoy buscando porque en este sitio. Me da cuenta que es muy grande esta isla, ¿eh? Muy grande y seguramente hay un tesoro. Ahora tampoco mismo sabemos si este tío tiene algún tesoro en el barco, ¿eh? Porque nos ha ponido
nos ha puesto en su barco. Nos ha ponido. Nos ha puesto en su barco. Sí, sí, eso sí que es verdad. Y esta isla, no, esta isla parece de buscar tesoro, ¿eh? Sí. Abel. ¿Qué? Sigue pensándolo. ¿Nos haces caso, por favor? Que a mí es diferente. Está en inglés, no entiendo nada. Pero y el mío también. Sí, pero... estábamos todos. Abel, hijo. Dale a escape, por Dios. Que no estoy jugando en PC. Ya, pero. Pero escúchame una cosa. Estoy jugando con mando, Armando. Pero que no cambian Maradona. Maradona. Escúchame. Yo soy Pinto en Big. ¿Tú tienes, ¿vale? ¿Tú tienes abierto el directo mío? Sí. Vale, míralo. Escape. My sí. Crew, ¿vale? Que está justo sí. aquí, ¿vale? Le pincho. Y me sí. sale el, los nombres aquí, a la, dere- sí. a la izquierda. Pincha sobre el tío, ¿vale? Y aquí abajo del todo, ¿ves esta opción? Esta. Sí. Pinchas ahí y te sale aquí. Yes o no. Tú le pones yes y ya está. Easy y fácil y sencillo. Sí, oye, alguien ha quitado un voto. Habían dos votos, ahora hay tres. Ahora hay tres. Vale, ya está. Pero claro, vale. Pero que, es que seguro que eso es para echarle. Pues si no lo hemos metido en la cárcel, uno de dos. Es que yo creo que la cárcel es lo otro. Lo de bot to the lock in the brick. Yo creo que eso es para meterlo en la cárcel. Si yo lo que quiero es expulsarlo al tío. Vale. Escucha, si lo metemos en la cárcel se va a aburrir, se va a ir. Mira lo que llevo. Oh. Ah, eso es el bidón explosivo ese. El bidón explosivo. Ya te lo estaba haciendo bien todo el rato, ¿sabes? Sí, pues escucha, haz otra cosa, Abel, ahora. ¿Vale? Ah, va, sí. vamos a putearle al chat, ya sé que es una putada, pero bueno, vamos a putearle un poquito. Dale otra vez a My Crew, elige al tío y no le des abajo del todo, sino en las opciones que te salen, la primera que pone bot to the lock in the brick, dile sí. Vale, ahí está. Ahí está. Que se destruye, ¿vale? Bueno. Se ha ido la partida y no se hunde el barco. Ay, cuando se va se nos hunde el barco, ¿no? Se nos hunde el barco, sí. Cuando se va el tío. Porque se ve sí, que él era el host del barco. Era el host del barco. Vale, pues dejamos que se hunde el barco y ahora sí que sí empezamos el directo, ¿eh? Y no, sí. ¿Y no podemos resucitar o así? Hombre, a ver, barco. Por poder podríamos, pero tendríamos que coger madera. No, ya no. No. Ya estaba muy hundido. Eso no lo sabía yo, que si lo echas al host... No, ni yo tampoco. Pero sí que es verdad que las otras veces nosotros éramos los hosts, ¿sabes? Sí, eso sí. Vale, Strato, mira, ¿ves el este de... Espera, Vegeta, que se sigue hundiendo el barco. Ah, bueno, no se puede hundir más, ha tocado fondo la tierra. No, es que se hunde. Uy, sí que se hunde, sí. Mira. Bueno, ha desaparecido y todo, me viene un sireno. Fus. Vale, al sireno, todos al sireno y ya está, llevamos el barco. Madre mía. Pues yo tengo la mitad de la vida. No pasa nada. A ver, ¿te gustan los plátanos? Los plátanos, bueno. Sí. Le encantan los plátanos. ¡Buah! Hay plátano de Canarias, hay bananas, lo que tú quieras. Y eso te recupera la vida. ¡Ay, plátano, mi amor! Venga, chicos, ahora sí que sí, comenzamos el directo, me ¿eh? Oye, tu platanito. Eso de lo alto son 500 personas, ¿no? Sí, 562 sí. personas. Pues ya sí, se, sí. se nota que os ha gustado el juego, madre mía. Juegos que están muy bien. Venga, vamos a empezar ahora ya. Estará es el primero. ¿El que dices, a ver? Estará es el primero en el juego. Yo creo que es que no habrá mucha gente streameando. Bueno, pues sí, igual sí. Ahora sí que estoy en nuestra isla. Esa es nuestra isla. Ahora sí. Todo bien. Ese es nuestro barco. Bien. Vale, y ahora sí que ya podemos ir a buscar al señor. Ahí toca, sí. Vamos. Vamos a ver, vale, baila. A ver dónde está, tío. Aquí abajo está. Sé que el grumete aún se nos pierde. Baila. Baila para nosotros. Espera. Con la Z. ¿Cómo se baila? Z y eliges dance. Que está en Xbox. Nos hace una reverencia. Bueno. Está muy bien, Abel. Vale. ¿Dónde pone el dance? Aquí. Oh. A ver, hay puentecitos aquí. Creo que se lo ha puesto puentecitos, ¿no? Sí, tenemos que bajar de algún modo. Vale. Los puentes. Te voy a sacar la. De las peores islas, de. Sí, joder, madre mía, esto es un laberinto, esto no es una isla. La isla platanera. Stratus, he encontrado aquí al tío que nos vende las cosas, ¿vale? ¿Sí? Las misiones. Sí. Vale, voy. Yo me he metido en una cueva, he subido. Vale. A ver, ¿está por donde misiones... el barco? Sí, por donde el barco. Vale. Yo tengo misioncitas tochas aquí para hacer, Vale.
Ahí la misión es tocha, tocha. ¿Puedo coger el barco y irme? ¿Sin vosotros? No. Esto, vale. Tengo plataditos. Vale, perfecto, pues. Vale. Ok, mira, hacemos lo siguiente. Qué mala suerte también, que de noche tal. Coge la misión que tú veas. Aquí tenemos video. Me queda solamente una a mí. Vale, pues cógela. Pilla el bidón, Abel, y tráelo. Ahí está. Ah, no, si no son bidones, son bolas explosivas. Joder, Abel, macho. Madre mía, Abel, de bolas a bidones. En fin. Vale, bolas de cañón. Banana. Venga, vale. Abel, vamos al barco ya. Mira, banana. Bola de cañón. Esta mujer aquí tenía maderas, creo. La ha pillado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo tengo todo el inventario lleno. Mira, aquí hay más madera. Aquí nada. Tengo 10 bolas de cañón. Vale. Y demás cositas. Perfecto, vale, yo también pillo. Justo ahí enfrente tenemos gaviotas que igual es de barco hundido. Si fuese barco hundido, sí iría. Vale, ¿has cogido la misión, Stratus? Sí, la voy a poner ahora. Vale, a ver, te tienes que venir aquí, al camarote del capitán. Primero voy a dejar aquí las bolas de cañón. Banana. A ver, Abel, escúchame, ven aquí. Para que sepas dónde están las cosas en este barco que es más grande. Mira, aquí están las bolas de cañón, ¿vale? Sí. Cada barril tiene bolas, no es los tres uno solo. Ya, lo sé. Eso vale. Me da cuenta. Sabes que si quieres pillarlas es con la F y si las quieres dejar es con la R. ¿Vale? Si las dejar, las tienes que tener seleccionadas antes. Vale, no lo sabía, pero sí, sí. Venga. Te lo digo porque cuando vayamos a una isla, aquí está la madera. Cuando vayamos a una isla, está bien que te dejes todos los materiales para poder recoger, porque si no, no te va a dejar recogerlos. ¿Sabes? Ah. Pues claro, ahora miraré cómo dejarlas, porque te vuelvo a decir que yo no lo dejo con los comandos. Ah, bueno, sí, claro. Tú tienes que ver. Cuando te acerques te dice store o no sé qué. Y ya pero está. Me tengo que acercar aquí para dejarlo, no puedo dejar tirar en el suelo. No, tienes que dejarlos en su bidón correspondiente. Cañones cargados, cañones cargados. Perfecto, pues nada, vamos a ir soltando el ancla ya. Bueno, no, pero vamos a poner la misión. Al camarote. Sí, vamos a poner la misión. Aquí, a ver. Grumete, aquí. Donde oiga la campanita. Ay, a ver. Hora de comer. Démosle una fregona para que limpie un poquito. No me pongas nervioso. Grumete, limpie la cubierta. Partida prácticamente. Limpieza de cubierta, por favor. Ya. A ver, escucha, tengo tres misiones, no una. Vale, pues pon la máscara, ponla, que es la que vamos a hacer, ¿vale? No sé cuál es la máscara, la verdad. No se pueden ver los precios, ¿no? Ah, no se pueden ver, pues nada, la que te da la tira. Pues a ver, esta. Estoy viendo en tu directo, a long day. Sí. Buah, esta es larga, ¿eh? ¿Sí? Sí, le damos, vale. Venga. Ahí está, ya la tenemos. Ahora te saldrá unos mapitas, Abel. Que no sé con qué letra los abres tú. Uy, se nos ha unido otra vez el otro tío. Epic este. Cooks, Hollow. Fortunes. Vale, tenemos que ir a Crux Hollow Fortunes. Vale, hay que buscar esa isla. Sí. ¿Y cómo se ve el mapa ahora? Eso, el mapa está aquí abajo, Abel, en las escaleras. Donde están los bidones. Aquí. Y aquí está el mapa. Detrás, ¿no? Sí, bueno, y tú le vale. Ahí la tienes, ¿no? Debajo. Aquí la tengo. Es esa. Es esta. Vale, perfecto. La tenemos. Vale, según salimos de frente y un poquito. Espera, no es la de abajo. Es que hay una que es Fortunes. Ah, no, vale. Es que he visto esta que se llama Crowned Fortunes. Vale. Sí, pero imagino que dice Fortunes de plan de coger la fortuna y tal. Vale. Pues. ¿Qué fortuna? Quitamos velas. Sí. Abel, quita la. Ayuda a Vegeta a quitar el ancla. Pero antes, vamos a expulsar a este tío. Lo siento mucho, pero tenemos que. Vamos a ponerle aquí en su sitio. A la cárcel. ¿Me pone que controlar el desconecte? Abel, todo con tal de no quitar el ancla, Esto es tremendo, Te has dado cuenta, Sí, me he dado cuenta. Vale, empujamos. Vamos, empujamos. O sea, el ancla se tiene que hacer con dos por lo menos. Escucha, en un barco grande necesitas los tres para hacerlo lo más rápido posible. Uno lo puede hacer, pero vamos, va paso tortuga, Vale, me crio, por favor, expulsad a este hombre, Abel. Yo ya le he dado. Sí, falta Abel. Sí, vale. He izado las velas. Faltan las de aquí adelante. Imagino perfecto. Ah, vale, ya sé lo que dices, Vegeta. Aquí que pone. Que es como una ruedecita que pone ángulo. Ya ¿no? le he dado a pulsar, creo. Pero exacto. Sigue aquí, ¿no? Vale. ¿O no? ¿Lo has metido en la cárcel o no, Abel? No, me has dicho pulsar, no meterle en la cárcel. Bueno, pues yo voy a tomar pulsarle, vale. No. Ya está. Vale. ¿Qué está pasando? Escucha, no se vuelve a romper. Se nos ha vuelto a romper por tirar a este tío otra vez.
esto no, no, se, no va a sí. Se nos rompe el barco no, por echar al tío. Pero se nos rompe. No, no dejas repararlo. Nada, ni lo intentes, ni lo intentes. Pero qué tío, absurdo, tío. Vale, vamos a salir, vamos a buscar la sesión nosotros. Sí, sí, ¿por qué? No, si estábamos. Si estábamos prácticamente solos, o sea, se ha pisado el tío ese. Estas tonterías no las entenderé, tronco. Ni yo. Joder, qué asco, tronco, de verdad. A ver, Marcos. Y mira que nos hemos metido antes de empezar el directo, nos hemos tenido que salir un momento. Sí. ¿Sabes? Nos salimos y creamos otra, a entrar, ¿no? Sí, sí, claro. Nos hemos salido para que Stratus vuelva a entrar y que no nos tocase con una persona en concreto. Pues un normalito a veces no nos para de unir con él. Y, si no, pues ya lo dejamos. Vaya a ser que se nos líe. Ya, no, no, sí, sí, no lo dejamos. Vale, me uno a vosotros y ya está. Pero claro, si es que él no acepta la misión, ¿sabes? A ver, te he invitado. Él no acepta la misión, entonces... Como coge el cofre y le entregue él, se lleva el dinero él. ¿Sabes? No sé si me explico. Sí, eso sí. A ver, realmente ahora estamos los dos. Falta Abel. Y sí, ya está. Te esperamos, grumete. Dice la maldición del Titanic. Me dice que no se ha podido unir. ¿Me puede invitar, por favor, otra vez? Sí. Te invitamos, Abel. Tú por eso no sufras, querido Abel. Ahí lo tienes. Y ya está, te he mandado yo otra y todo, por si acaso. Vale, se está intentando volver a unir. Parece ahora que sí. Sí, ya está. Vale. Vale. A ver qué más dicen. Dice que troll la gente. Es que parece que si echáis al. Lo que hemos visto, si echáis al que hostea la partida, el barco se hunde. Es como en plan, él es el que manda. Cosa que estaría mal. No lo sé, tío. A ver, mal entre comillas, ¿no? Porque también, claro, si se juntan tres de quien trolea, te echan y te juegan tu partida. Pero es raro que se haya pirado el otro. Mira, nos ha metido con el pavo este. Mira, y él lleva el capitán. Y él lleva el timón. Sí. O sea que. O sea, él es el host. Es absurdo porque acabo de invitaros yo, ¿sabes? Es decir, es que está mal hecho. O sea, de cuatro, nada más que uno tal y le da ese, ¿sabes? O sea, sí, es... Bueno, pues no está lo echamos. Si queréis, lo encarcelamos y ya está. Pero si se pira y nos echa igual, se hunde el barco. Es que no le estamos encarcelando, Abel. A ver si lo estamos dando a echar. Encarcelarlo es lo... Abel le está dando a echar. Sí. Vamos a encarcelarlo y ya está. Nada, las muy malas vamos a dejarlo estar, es decir... A ver, igual lo hace bien, ¿no? Claro, vamos a... ponemos la misión sobre la mesa y que el tío la acepte también. Y ya está, ¿sabes? Perfecto. Vale, pues... ¿Qué dicen por aquí? Bueno, sí, está explicando Wendy cómo puede cambiar la gente la calidad, si lo quiere ver y demás. Es muy fácil, ya lo he explicado mil veces y... Y Wendy os lo explica también, de todas formas. Pues súper fácil. De todas formas, mientras va cargando, os lo explico rápido y velozmente. Tienes tiempo, ¿eh? Puedes explicar todo lo que quieras. Sí, sí. Estoy buscando aquí, mirad. Si entráis desde el móvil a la aplicación, ¿vale? Que os aparecerá el directo. ¿Ves? Ya me estoy oyendo a mí mismo. Simplemente lo único que tenéis que hacer es, en cuanto lo veáis, ¿vale? Le dais... Voy a poner esta cámara que se ve mejor, así. ¿Vale? Le dais a la ruedecita que aparece aquí. A ver si limpiamos el móvil, Sí, ya, lo tengo un poco... Ah, vale, que ahora han cambiado esto, ahora le han puesto tres puntitos. Antes salía una ruedecita, vale. Vale, vale, ¿veis que ahora salen tres puntitos? Antes salía una ruedecita, ahí al lado de hacerlo grande. Esto es de aquí, esta de aquí, le pincháis aquí, ¿vale? Y ahí os sale el menú. Tenéis que tenerlo, lo de desactivar FTL así, es decir, que lo tenéis activado y ya os sale la opción para cambiar las calidades. Y ya lo podéis ver, fácil y sencillo. Y para toda la familia. Genial, Stratos. Qué sencillo lo haces todo, ¿eh? Estamos en la partida, ¿eh? Vale, perfecto. Uy. Venga, esta es la buena. Vamos. Stratos, no sé si te habrán eliminado la misión, ¿eh? No creo que me la hayan quitado. De todas formas, tenía varias, ¿eh? Dentro. Pues. Tenía un montón. Yo creo que se guardan. Si la compro, ya se guardan. ¿Qué te pasa, Abel? Arrivederci. Vamos, Abel. Vente. ¿Estoy aquí? ¿Qué quiere? ¿Me voy al barco, no? Sí, 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 al barco. Ah, vale, vale, sí, ya estoy. Sí, voy a ver si recojo. Elevando anclas. Perfecto. A ver, voy como eleva. Vente aquí, Abel. ¿A dónde? Aquí, donde estoy yo. ¿Pero mira, estás dentro o no? No, aquí fuera. A ver, mira. Vente aquí, justo donde estoy, a recoger estos materiales que hay aquí. Mira, vente aquí y recoge todo lo que te deje de estos barriles y de esta caja. Todo, de cada uno. Y aquí al lado, aquí también tienes dos plátanos, justo aquí, en esta cajita de aquí. Y aquí también tienes unas maderas, y ya está. Y ya... Vale, nos ha tocado aquí un barco muy chulo, ¿eh?
Sí, la verdad que lo he visto hace un poquillo de refilón, está chulo. Aquí también, eso ahí. Todo eso píllalo y ya te lo llevas al barco. Oye, sí, la verdad que está guapo el barco, ¿eh? Muy, muy guay. Oh. Vale. Pues. Sí, barco. Listo, vamos entonces. Vamos. El compañero pasa, es lo que decimos, que es que encima si pasa el tío. Sí, es una cosa un poco. Ahí va. Que me he caído del barco. Bien, a ver, bien. Vale, subimos. Vale, dejo okay. Aquí esto y dejo las bolas. Estas volandillas no me gustan, ¿eh? Vale, ahora solo estamos nosotros, ¿eh? ¿Se ha ido? Se ha ido, se ha ido. Genial, genial, vale, pues ya está, entonces, genial. Vale. Oye, lo único que me falta saber. Ah, los plátanos están aquí, vale. Perfecto, los dejo aquí y ya está. Vale, pues. Vale. Listo. Cargando cañones. Perfecto, voy dejando la. La misión aquí. A ver, tengo. Vale, tres. Esta, pues esta. Esta. Ahí ¿y está, qué haces tú? Ah. Le he puesto no, aquí está cargado. Y he botado. Todos los que le vean la mechita, a ver, están cargados. La ¿sí? mechita arriba. Ya están todos cargados. Claro, mechita, mechita, dale que te pica la mechita. Vale, pues entonces, cogemos misión. Ah, vale. La misión Stratus. Sí, la he puesto ya. Falta que la botéis. Ah, vale, aquí está. Ok. Voto a la esta del capitán, ¿no? Sí. Ya a está. Ver. Se ve que con dos de tres ya, ¿sabes? O sea, por mayoría van los votos. Vale, 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 perfecto. Así que pues genial. Listo. Pues ala, podemos. Pues nada, las velas y ahora sí que sí, nos vamos para allá, ¿eh? Sí, ahora sí que sí. Vamos tenemos a zarpar. Dos de vale, tenemos por un lado información de una isla y por otro lado Sunken Grove. ¡Oh, mira, Sunken! Sí. La que os he dicho antes. Esa es la del cofre ese que has dicho. Vale, y tenemos que encontrar otra isla que es un poquito más pequeña. Esta va a ser chunga de encontrar, ¿eh, Stratus? Esta, la redondita. Esa que es así redonda. Sí, ya está. Todas bajas. Te la busco yo ahora mismo, Vegeta. Ya la he encontrado. ¿Ya? Vale, ya. Pues, ¿hacia dónde voy? Ese, ¿dónde llevo el barco? Se llama Crooked Mast, la esta. Tienes que girar a la izquierda 90 grados. Vale. Totalmente 90 grados. 90 grados a estribor. Muy bien. A babor, perdón. Eso. Azotamento. Joder, arráscame el lamento. El vale, azotamento. A ver, puedes mover si quieres las velas. Te las meneo, te las meneo. ¿Dónde ahí, quieres que las menee? Hacia izquierda. Más izquierda, ¿eh? Yo te digo cuándo enderezar. Ya está. Vale, sigue, tanto, sigue. A ver, sí, es para que el viento vaya a favor. Perfecto. Vale, ponlas a la derecha, Isabel. Un poquito más a la izquierda y ya sería recto, ¿eh? Vale, ahí estamos. Ahí. Ahí, perfecto, vale. En línea recta ya. Estrato, sube. Voy. Mira, lo que he descubierto es decir que ahora cogemos, si por ejemplo el viento favorece a la derecha, pues si movemos un pelín las velas hacia la derecha, solo un poquito, las de atrás, nos podemos aprovechar verdad, sí, sí, sí. De la velocidad del viento. Y luego vas corrigiendo con el timón y ya está. Claro. ¿No? Exacto, sí. Oye, pues está guay, ¿eh? Está muy guay eso. Por cierto, me encanta la bandera de nuestro barco. No sé si la has visto. Bueno, la vela. Sí, sí. Son dos copas brindando. Pues nada, brindaremos cuando consigamos el tesoro. Exactamente. A ver, voy a ver cómo vamos de cerca. Vale, Vegeta, un poquito más a la derecha ahora. Vale. Son las islas que tenemos justo a la derecha, en diagonal. Vale, a ver si la veo, porque es que de aquí. Es que claro, no se ve vale, mucho. Y una que es grande, ¿no? Que tiene ahí una cosa grande. Sí, será esa, yo creo. La que ves ahí al fondo. Ahora hay una piedra de frente, pues la que está un pelín más a la derecha es. Vale, sí. Uy, uy, que me como la piedra. Sí, sí, por eso. A todo ver, a la visto? Derecha. Sí, sí. Ahí, ahora en línea recta. Y es esa. Vale. No he visto ningún barco. Te puedes subir arriba, a ver. Me voy a subir arriba. Tienes una campanita, cuando veas tierra nos informas. Exacto, y grumete. Si es otro barco informas con una campanada. Un pelín más a la izquierda, BG. Sí. Y ya está. Madre mía, esto está muy alto, eh. Vamos, de hecho es la que tienes a la izquierda del todo. Vale, izquierda del todo, vamos, vale. Justo ahí. Ese la pico así alto que se ve, esa es. Qué fea es, ¿no? Esa isla. Sí, es un poco rara, la verdad. Yo, ho, yo, ho. Vamos a tocar un poco. No veo nada, todo despejado. Muchas gracias por la música. Ahí, ahí. Aquí así se navega mejor que es un barco.
Sí, a la derecha. Por cierto, perdón. Vamos directamente a la roca. Atentos, ancla, ancla. ¿Ancla? Todavía no. Pensaba que estaba más cerca. Veo un barco. Voy a girar un poco a la derecha y tiramos a la. Para la derecha está justo el barco. ¿Giro a la derecha o no? Sí, gira a la derecha. Vale, giro a tope a la derecha. Derecha a tope. Derecha a tope, vale. Vale. Giro ancla ya. Sí, dale. Ahí está. Uy, qué frenazo. ¿Has visto? Estos son trucos, Abel. ¿Seguro que era esta la isla, Stratus? Mira a ver. Se supone que sí. Es la isla del tesoro, mi capitán. Mi capitán. Sí, es esta. Sí. Mírala en el mapa. Es esta. Lo que pasa es que, claro, estamos viendo la piedra que la rodea. Otro barco a la izquierda, ¿eh? ¿Dónde hay un barco a la izquierda? El de la derecha parece que se va. El de la izquierda está donde las cabezas cortadas. Tienes brújula, Abel, también para indicarnos si quieres. Sí, es verdad, ahí está. ¿La has visto? Vale, sí. Me he caído. Vaya galleta que me he metido. Está lejos. Buena, vale, lo que vamos a hacer aquí es, si queréis, desmontamos un cañón. Sí, y nos tiramos, ¿no? Sí. Esto, Abel, tú no lo has visto, ¿no? ¿Eh? Tú no has visto esto. Pero no me deja desmontar el cañón, ¿por qué? A mí sí, ya escucha, está. Escucha, ¿por qué no me deja correr? Que me está como temblando las piernas. Escucha, Abel, mira. Te has hecho daño. Sí, es una cosa. ¡Ay! ¿Y eso para qué lo hacéis? Para esto. Apunta a la. Abel, cuando vayas a tirarte, apunta a la punta del cañón. ¡Adiós! ¿Qué? Uy, qué bueno. Vale. Vale, no. He llegado arriba. Abel, salta. ¡Ahí vas! ¿Cómo se ha saltado? ¿O eso es una bola de cañón? ¿Tú te has metido una bola de cañón? Que no, Abel. En el cañón que está mirando hacia arriba. ¿Vale? ¿Qué? Mira la punta del cañón y te va a salir una opción para cargar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, que voy! ¡Venga! ¡Hombre, va! ¡Allá que te va! Espera, ¡Que te pica! ¡Que te toco mientras vas cayendo! ¡Uy, qué galleta! No me he muerto de milagrillo. Ya, yo me he quedado en un sitio que no sé cómo bajar, ¿eh? En serio. A mí me persiguen esqueletos. Vale. Tenemos que interpretar ahora el mapa, ¿vale? Vale. Ahí tenemos el puente. ¡Que me pillan esqueletos! Pues saca espada con el uno. Bueno, con el uno, ¿sabes? Tú no puedes darle a. ¿Qué me va a matar? ¿Pero cuántos vienen? Muchos. Es que esta isla tiene pinta me han matado, de. Me matan. Me han matado. Lo que... escucha que venían 7, 8. Lo que yo he dicho, Abel va a visitar más ese barco sí. Que la piedra. Vale, Stratus, según mi interpretación del mapa. Uh-huh. Voy bajando porque yo no sé ni dónde, cómo se baja aquí. Es que aquí, no sé si la isla está mirando para allá. A ver si está mirando para allá. Estoy aquí ya. A ver, lo que podemos guiarnos es por las piedras que tiene aquí alrededor. Ahí las sí, piedras. Eso es lo que estoy intentando hacer. A ver, ¿esta qué forma tiene? Tiene una forma de pico. Vale, creo que Stratus, a ver. Vale, no, están allí, mira, Vegeta. ¿Dónde estoy yo, no? A ver, ¿dónde estás? Que te he visto, estabas aquí al lado mío, pero ahora ya no sé dónde estás. A ver, lo vuelvo a. A ver, espera, estoy yendo donde creo que es, a ver si estamos en el mismo sitio. Sí, es por aquí, ¿eh? Vale, una, y yo diría. Una tiene que estar por aquí, más o menos. Cerca de este hombre. Sí, yo creo que sí. Champiñón. Vale. Hay una piedra pequeñita. A ver, vuelvo a sacar yo el mapa. Sí, tenemos. Por aquí. Tendríamos. Claro, tenemos a la derecha la grande esta, Stratus. Hasta aquí todo coincide, ¿vale? Sí. Aquí está. Ahí está. Buenísima. Ahí va, el Stratus, tú. Qué interpretación de mapas, ¿eh? Vale, entonces, si ese le tenemos ahí. Técnicamente. El siguiente está un poquito más adelante, ¿no? Por aquí a la izquierda. Vale, a ver si apareces ahora en el barco. Intenta acercar un poquito el barco para acá luego. Hombre, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de dejar el barco al suelo? Ostras. Vale, muertos. Escucha, sí que está este cofre enterrado, ¿eh? Sí, escucha, ¿pero que estáis por la parte de abajo? Ya está, ya lo he sacado. ¿No? Sí, Abel, por la parte de abajo de la isla, sí. ¿Y cómo se baja aquí? Pues no sé, yo busco un caminito. Pero no será mejor que se quede en el. Ya lo he visto, está aquí ya, está aquí al lado nuestro.
El barco lo tenemos aquí al lado, realmente. Es vale. Que yo ya me había lanzado. Vale, pues Abel, no toma. Abel, ¿dónde estás? Sí, sí, te he visto en el directo. Vale, toma. Esto, llévatelo al barco. Puedes nadar con él, sí. Y lo dejas del barco. ¿Dónde está el barco? Hacia aquí. ¿Lo ves? Ya voy. Barco, barco, voy. A ver, Meje, vamos a ver dónde está el otro que nos falta. Madre mía, me van a atacar los tiburones o algo. Tiene que estar por esta zona de Stratus, pero es que claro, aquí hay piedra. A ver, ¿dónde estás? Ah, sí. ¿Sabes? Es decir, aquí debería haber como un poquito de arenita. Sí, y ahí debería de estar. Es decir, tendría que estar a lo mejor sí. Aquí donde estoy yo. Sí, por aquí. Dale, a ver. No. Aquí hay una. Se les ha unido uno. Vale, tiene que estar por aquí. Ahora le echamos. Porque realmente en el mapa sale una piedra y esto sale. Escucha, y si está aquí abajo. ¿Dónde tengo que colocar esto? ¿Abajo? Aquí pensaba yo que estaba. No, donde tú quieras saber. ¿Ah, sí? ¿Pero lo puedo soltar y cómo? Con la. No sé qué botón te dirá. Ya está, hala. Este no lo tengo. Vale, a ver, quédate por el del barco, Abel. Va a ser que el compañero este, el tío que se ha unido, no lo vaya a quitar o lo que sea. Así va a ser un troleador. Un troleador. Si me dispara, ¿me puede hacer daño o no? No. No. Vale. Igual se cree que eres enemigo. Hombre, si tiene el tag en blanco, sí que es de enemigo, ¿eh? No, no, si lo he visto reaparecer. Vale, vale. A ver, escucha, este está. ¿Esto qué hace? ¡Cuerpa! Tenemos. Hay una piedra. Está enfrente de una de las piedras que bordea la isla que tiene como una forma de flecha. ¿A dónde está la piedra esa con forma de flecha? Flecha, vale. Piedra en forma de flecha. Sí, que sería esta. Esta de aquí es. Esta que estoy mirando ahora es. Esta de aquí. No, esta que sería esta de. Espérate, esqueletos. Sí, sería esa. Esa. Entonces estaría justo. Un poquito más aquí atrás. ¿Dónde salió este esqueleto, tío? Básicamente. Joder, con el esqueletito. ¡Esqueleto! Están duritos estos, ¿eh? Sí, sí, estos cuestan más. Sí, a mí me han venido 6 o 7 y me han fucicado. Creo que sale otro, no. Vale, otro, vale. Espera, te saco el candelabro. Mira, sí, a ver, Stratus. Creo que está más atrás aún, VG. Tiene que estar aquí, mira aquí. Voy. Cava aquí. Voy. Por aquí. Ahí aquí está. Bien. ¡Oh! ¡Un llorón! Un llorón de esos. Sí. Vale, tenemos cofre llorón, Sí. Este hombre es muy pesado, ¿eh? Abel, vas a flipar con este cofre. Este cofre te va a encantar. ¿Y eso? Este es como tú en el player. Sí, es tonto, ¿no? Te va a matar un esqueleto. Ay, ya, lo he visto ya. Ay, mira, ya está llorando. Es que, Abel, este barco te inunda. Este cofre te inunda el barco, ¿eh? Mira, Abel. Mira, a ver, párate ahí un segundo. Escucha lo que dice. Munición. ¡Ey! Se os acerca un barco. Se os acerca un barco, chicos. Vámonos. Pero no sé dónde está, Abel, ¿eh? El barco está aquí, Veje. Ven, ¿me ves? Me he ido a vuelta. No, ¿está viendo el barco que se acerca a Stratus? Yo no lo veo. No le veo. Pero vamos al barco. Vente, el barco está aquí. Tapa justo la piedra. Sí. Vale. Me perdí esa tus otra vez. Espera, que subo arriba. Tírate al agua, de donde me has visto aquí. Aquí. Uy. Vale, va a haber un problema, Stratus. Bueno, sí. Sabes lo que va a pasar, ¿no? Me hace curir. Sí. Por eso yo decía acercar el barco. A ver. Vamos. ¿Quién lleva un francotirador? ¿Quién está apuntando con un francotirador? Pues no lo sé, pero nos están detectando. Nos va a será el compañero, porque está en nuestro barco. Dice que está bajo de vida. Pues coño, pues cómete un plátano, ¿qué quieres que te diga? En guardia, dice ahora todo. Este tío está empanadísimo. Ese tío lo vas a expulsar. Se ve que está probando el juego. Que nos echan. Están tus tiburón. Date la vuelta, fatal. Voy. No, me va a atacar otra vez, me mata de otra. Le he dado un tiro, Me mata. ¿No puedes subir? Está matado, ¿no? Ya hace el cofre. No, por eso te decía que me tenías que cubrir. Espera. Lo ve. Bueno, uno. Uy, Vegeta, ¿cuántos hay, chaval? De un bocado.
¿Te han matado a ti también? Sí, míralo. A ver, necesitamos tu ayuda, tío. Sí, estoy disparándole. La cosa es que hay que tirarse al cofre ese que hay abajo, Abel. El cofre tiene que estar flotando, Abel. Sí, está flotando, lo cojo. Estoy disparando a los tiburones. Si ves que puedes cogerlo y que no te maten los tiburones, sí. Si no, espérate, y ahora en cuanto sacamos los tres, lo pillamos rápido. Exacto. Oye, en cambio. ¡Yo me voy! ¡La puerta, adiós, Stratus! Ah, pues qué suerte, a mí no se me ha abierto aún. Es que yo he entrado antes. Ya. Eres el niño mimado, vale. del capitán este. Tenemos un cofre, ¿vale? En el barco. Y nos falta ahora el llorón. El llorón sí. Ya lo he cogido. ¿Lo tienes? Buena, Abel. ¿Lo has oído llorar ya o no? No se le escucha llorar. Vale. My crew. Que no se lo cree. No le eches. A ver si nos lo va a liar, que nos hunde el barco y se nos lía. Vale, pues entregamos tesoro y luego le echamos. ¿Qué hace el tío con nuestros cofres? Tú. Pues no sé. No toques nuestros cofres. No sé para qué lo saca, de todas maneras, eh. Es que quiere ver al llorón. Ven, llorón. Ven aquí, vamos. A ver, ayúdame a izar esto, por favor. Voy. Ahí. Vale, Stratus. ¿Sí? Marca dónde está el outpost más cercano para vender. Vale, voy a buscarlo. Un barco a nuestra izquierda. Pero bueno, está muy cerca. Al lado. Ah, pero es pequeñito. Espérate, vamos a darle. Claro. A ver, que voy, que yo quiero disparar. Pasa que ya le tapa la piedra. Sí, lo ha hecho muy bien. Bueno, vale. Se lo voy a perdonar. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Bueno, tú, espérate, que está conduciendo el tío este. Uy, no. Bueno, que nos hunde el barco. No, es que está yendo a por ellos. Pues que no vaya por ellos. El outpost. No tiene idea. Lo encerramos, escucha, vamos a encerrarle. No. Es el de el Brig, a ver. Vale, ya está. Lo tengo yo. Vale. Está llorando el cofre. ¿Sí? El cofre lloró, por favor. Abel, ves a mirarlo. Vale, ¿a dónde voy, Stratus? Estoy buscando un outpost, pero es que cerca no tenemos ni uno. Estoy mirando, crackers. Uy, estamos en un sitio. ¡Ah, te lo escucho! Y míralo, acércate y míralo. No, escucha que agua. Que el tío este está en la escalera para tirarse, tío. Con el cofre en la cuesta. ¿Qué? ¿Cómo? Mira dónde estoy yo. ¿Qué haces? Tú, vuelve con nuestro cofre. Tonto, espérate. Escucha, encerrémosle, tío. Sí. Espérate, que igual es listo. Espérate, no, ya sé lo que está haciendo. Ah, vale, para que sí. Para que llore fuera del barco. Oh, ¡qué buena, chaval! Muy bien, compañero, te queremos. Te voy a aplaudir y todo, fíjate. De lo bien que lo estás haciendo, bien. Vale, ¿hacia dónde vamos entonces? Vale, voy a mirar, a ver. Un puto cofre llorón. A ver, ahora mismo estás yendo a unas islas, pero esas no son. No, sí, es tanto, es que no tengo ni idea de dónde tengo que ir. Es que no veo. Ah, vale, veo un outpost, pero está lejitos, ¿eh? Lo marco. Vale. Tienes que ir a izquierda, 90 grados, izquierda. Izquierda, no a derecha. Un segundo que se está hundiendo esto, ¿eh? Se hunde. ¿Qué se hunde? Hay que achicar agua entonces. Claro. Sí, estoy en ello. Pero has visto. No, si no tiene agua, casi, a ver. No te preocupes. De todas formas. Hay que revisar siempre si hay algún agujerito. Bueno, no hay ninguno, creo. Vale, está todo bien. Las velas hacia la derecha todas. Vale, voy a pillar bolas de cañón. Voy a pillar maderas. Me estampo contra una. Si es que claro, tío, no puedo. Escucha. No, es que. No hay nadie mirando aquí a. Claro. ¿Dónde está esto? Ah, claro. Me como de entero, claro. Si es que. Es un barco grande y lo que yo no veo las velas. Con las velas no veo, tío. Pero no te preocupes, ahora giramos. De todas formas, lo que te he dicho, te había dicho izquierda a 90 grados. Sí, pero es que antes hay otra piedra enorme. Vale, ya está. Pues a ver qué rápido has achicado todo, hijo. Oh, te has fijado, ¿no? Pipa, el achicador. No, ya veo, eres mejor que una bomba de estas de achique. Pues a menos si no controlo, no llevo nada, pues al menos a chico. Vale. A ver. Vale, me ayuda el compañero. El compañero este, la verdad, que es muy bueno. Sí. Oye, lo del cofre ahí se lo ha marcado, ¿eh? Vale, a ver. Ahora a la derecha. 90 grados a derecha.
que otro boss en línea recta no hay. Vale, guay. No. Cuando salgas a la derecha, Vale. Está todo a la derecha, vaya. Vale. Creo que hay un barco. ¿Quién está tocando la campanita? Sí, sí, que hay un barco. Sí, está marcando que hay un barco a la derecha. Vale. Cuidado que vamos directos a una piedra, Enorme. O sea, sí, o sea, todo a derecha y ya está, y la libramos. Vale, sí, todo a derecha ahora mismo. Qué peso, el barco cuando son de cuatro, que... Es que los de dos se mueven fácil, este requiere su... una envergadura, Está guay porque tienes que cooperar con tus compañeros, ¿sabes? Ahora ya es derecha, no sigas yendo a derecha que te pasa a la otra isla. Tienes que pasar por en medio de las islas. Ahí, bien. Un poquito más izquierda, si puedes. Sí. ¿Y el cofre llorón, dónde está? En la habitación donde hemos botado. Ah, vale. Aquí. Sí, estoy mirando a ver si hay más agua o lo que sea y ya la subo. Está muy por guapo. Aquí voy bien. A ver. Un poquito más hacia la izquierda, por favor. Sí. Porque hay que pasar entre medio de islas, escucha, ¿quién os ha disparado? No lo sé. Ah, es nuestro compañero que está disparando con el francotirador. Es un juguetón. Sí, ya veo, a ver. Miro. Vale. Madre mía, no se maneja. En esta dirección vas bien, Por lo menos en el mapa, ahora voy a mirarlo fuera del mapa. Es que hay un montón de piedras ahí delante, Sí, las veo. Pero no, por aquí vamos bien, En línea recta vamos bien. Vale, guay, de Paraguay. A ver qué dice la gente por aquí. Dice, si os acostumbráis a guiaros por la brújula será mejor. Eso también es verdad, porque realmente al que conduce le viene mejor que le digamos rumbo noroeste. ¿Sabes? Es mucho mejor, eso es verdad. Lookout en guardia, nos dice. Ah, vale, sí, lo dice por el barco de la derecha. Sí. Nada, hemos pasado de él. Es el barco que hemos visto antes y hemos dado toda la vuelta. Vale, guay. ¿Cómo te lo mandan mensajes? Era con la G, creo. Ah, mira. Con la G te puedo decir norte. Mira. Vale. Llora. ¿Qué? Llora el cofre. Uy, espérate, me lo llevo para que no llore. Ah, no, ya lo tiene el compañero. Joder, qué máquina, vale. Tío. Banco para checar. Me decís que hay ahí delante y no veo nada, Siguen habiendo un poquito a la izquierda, un pelín, Un pelín. Voy a mirar el mapa a ver cómo vamos, dirección a la isla. A chico. Vale. Pues, veje, es todo recto. Un pelín a la izquierda y todo recto y ya está. Sí. De hecho, como estoy viendo tu directo, me viene genial. Ah, pues mira, de lujo. Te escucho llorar. Qué guapo, porque en verdad está bien pensado, porque viendo tu directo puedo saber para dónde está viendo el barco. Claro. Ahora ya no veo nada. Pero vamos perfectos, Voy a quitar estas marcas. Es verdad, eso sí es perfecto, Sí. Un maldito cofre, tío, me hace toda la gracia, Está súper bien, y esos son caros, Porque como cuesta mucho llevarlos, dan muchos premios por él. Pero este hombre le ha echado horas al juego, Porque ya sabe ahí en los truquillos. Yo no habría caído en eso, ¿No? No habría caído. Buen cofre. Un poco a la izquierda, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver. Sí, una gotita. Sí, pero una gotita. Unos 20 graditos a la izquierda. Bueno. Lo que no sé si viendo la brújula aquí. Claro, esto marca sureste. Lo que aquí sería noroeste. ¿Eh? Dirección noroeste más o menos, tienes que ir. Sí, yo creo que se ha tirado, tío. ¿Se ha tirado? No, que se ha tirado de que ha habido un golpe. Ahí, muy bien. Un poquito más a la izquierda, una gota solo, y ya está. Vale. Perfecto, oye. ¿Qué dicen más por aquí? A ver. Tú. Vale, creo que es la isla esa de la izquierda. Bueno, está ayudando a otro. Es la grande, sí. Sí, ¿no? Vale. Sí. Dice, hola, soy nuevo en el canal. Pues bienvenido, Rofus3147. Esa es la isla que está ahí de frente, Que necesita ayuda a nuestro compañero. ¿Dónde está? ¿De qué? ¿Y qué le pasa? ¿Qué ha hecho?
¿dónde está? ¿Qué pasa, lo primero, el cofre llorón está, vale. No sé, lo que quede. No tengo ni idea. Te vas muy a la izquierda, bastante. Vale, 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 vale. No sé qué le pasa a tu compañero, vale. No sé, tío, lo que hace. Sí, un pelín a la derecha. Y no, todo a la derecha, ¿no? Sí, sí, todo todísimo. Bueno, un pelín. Un pelín, pasa, pasa, ¿eh? Y es aquí, ¿no? Aquí a la derecha. Es la isla, que está. De las antorchas, de esta de la derecha. Arriba, ahora mismo. Sí, sí, la estamos pasando. Sí, a la derecha a tope. Nos están disparando, creo, ¿eh? El compañero ha disparado, Podéis mirar por detrás o algo, tío. Yo es que no puedo. Se ha tirado. Escucha, el compañero, yo creo que se ha tirado con el cañón. Ah, puede ser. Porque el cañón, hay un cañón mirando hacia arriba. Oye, se ha tirado. Escucha, ¿se puede hacer una cosa? ¿Qué? Chicos, chicos, no veo nada. Para. Claro, pero si tenéis el ancla vosotros. Ya está. Ya te la he hecho. Ahí la llevo. Justo, perfecto. Vale, que pintado. Vale, listo. Ya está. Oye, una cosa, quiero probar una cosa. ¿Coger el cofre y tirarte con el cofre? Sí, quiero ver si me puedo tirar con el cañón. ¿Me podéis descargar un cañón? Una cosa, ¿dónde está el otro cofre? El otro. Abajo. Abajo, creo que estaba. Sí, está aquí. No me deja hacer nada. ¿No te deja descargarlos? Es que no sé cómo. Espera. A ver. No, un load, no sé qué. A ver, ya está. Ahora, fuera, ahora. Ya está. Más fácil, imposible. No, no te deja, creo, meterte con el cofre, Stratus. No sé. ¿No? Uy, el tío este se ha tirado. A ver, así. Joder, ya está llorando. Aprovecha para traerlo. Sí, voy a tirarme ya porque no me puedo tirar así. Vale, entrego el mío, ¿eh? Vale, voy a checar una gota de agua. ¡Ole! 88. Vale, y por este, si el precio es el mismo, nos deberían dar. Que eran 300 o 400, ¿no? 300, soy nivel 10, un poquito más. Tranquilos, vale, que ya llevo, a Bel en brazos, no os preocupéis. Lo que he tenido que hacer yo aquí. Madre mía, menos cooperación. Vale, toma, señor. No quiere que lo vendamos, pero aquí se lo traemos. 305. Muy bien, muy, muy bien. Dinerito fresco. ¡Uy! Y espérate, Stratus. ¿Qué? Es mi momento. Uy, no. ¿Sí? Sí. ¿Es tu momento de qué? De comprarse el sombrerito este que lleva. Contando las monedas. ¿A qué no me deja? Uy, a mí me queda. Tengo el dinero, pero me está saliéndole contando monedas. Se lo está pensando, ¿no? Sí. Espérate. Tengo un problema, tío. Oh. Bueno, igual en otro outpost, igual te deja. Sí. A ver, voy a ver qué más misiones le saco a este hombre. Yo tengo que parar un pelín. Vale. Vale, quédate en el barco, Abel, y ya está. Sí, lo único que me da lástima porque no puedo echar una mano, ¿sabes? Y este barco es muy grande. No pasa nada. Vale. Lo bueno es que el compañero más o menos colabora, ¿sabes? Sí, sí, ese tío sabe jugar bien. Ahí está, contando tus monedas. Está contando mis monedas hasta para un. Para una misión, ¿eh? Sí, creo que se ha quedado como tontito, porque si no a mí también me habría dejado comprar esto ya. Sí, ¿eh? Sí. Nada, fase beta tenéis que entender que todavía. Nada, de todas formas, tengo alguna misión aún, ¿eh? Comprada ya. Pues la podemos aprovechar. Hemos tenido suerte gracias a eso, ¿eh? Pues sí. Vale. Pues hacemos. Bueno, de hecho, esta no la hemos terminado, Stratus, ¿qué leches? Ah, bueno, es verdad, claro. Que aún nos queda, es cierto. Claro, Sunken Grove, ¿vale? Tenemos que ir. Sunken Grove, vale. Al barco. Perfecto. ¿Y a ti qué te había pasado? ¿Se te había encallado con este palo, dices? Claro, en el directo lo que nos ha pasado es que nos hemos juntado a un palo de esos, ¿lo ves? Entre medio de dos palos de esos. ¿Qué pasa? Ah, las banderitas. Que como no hay marcha atrás. Ya lo sacas. O izquierda o derecha. O esperas a que haya tormenta y el oleaje te lo tumbe, ¿sabes? Te lo saque o. Claro. Oye, te quedas. ¿Qué? El compañero se ha ido. ¡Eh! ¡Stratus! Me han quitado el dinero ahora. ¿Cómo que? ¿Sí? Sí, a ver dónde está aquí lo de la ropa. Está por aquí abajo. No, el tío sigue en la esta, ¿eh? Sigue en la lobby. Está aquí, ¿no? Esto es, sí. A ver, que te vea. ¡Oh! Espérate que te ponga aquí para que te veas, mira. Así te puedes autover a ti mismo. A ver. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Capitán! ¡Jeta!
Con, de regalo. Es un capitán de regalo que viene ahí con moñito. Sí, sí. Madre mía. Me voy a quitar esto, me lo voy a quitar. Los guantes me los pongo, me quito la chaqueta. Ahora sí. A ver, voy a mirar. Esto era Sunken Grove. Vale. Sunken Grove. ¿Dónde está una isla que se llama Sunken Grove? Aquí. Vale, listo. Marineros, marineros de agua dulce. A mí realmente me queda poco. Lo que pasa es que yo necesito más de... Ah, aquí está Sunken Grove, ya lo encontramos. Estamos al lado, la isla de al lado. La isla de al lado. Sí. ¡Elevemos anclas! ¡Vámonos! Me bajo, anda, me bajo. Voy a mirar esta, a ver qué pasa. Venga, velete. Me muteo. Venga. Vale. Lo que te falta, gente, ya como buen capitán, es ya que te empieces a equipar ahí de ropa también. Sí, estaría guay. La chaqueta. La chaqueta me encanta. Sí. ¿Cuánto vale la chaqueta? No era cara, ¿eh? No, a ver, era más barata que esto, creo. Hay que ir a la derecha a tope porque está... voy a tapar maderas. Sí. Voy a tapar maderas, que esto suena a golpe. Vale, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver, espérate. Sí. En cuanto pases, derecha. Es la isla que está justo a la derecha del todo. Bueno. ¿Cómo se está inundando esto? ¿Dónde están los agujeros? Aquí. ¿Puedes, Stratus? Sí, imagino que sí. Te he hecho una mano. Pues igual, porque tengo toda la bodega de abajo casi. Aquí hay otro agujero. La reparo. Ahora. Vale. A ver esta chicana. Bien, 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 Abel, bien. A Abel le gusta achicar agua. Subo, vuelvo al timón, ¿eh? Vale. Pasado esto, a la derecha me has dicho. Sí. De hecho, voy a mirar el, mapa y te lo digo, a ver. Sí, un poquito más a la derecha. Un poquito más, un poquito más. Y si ves una isla ya casi de frente, es esa, ¿eh? Es que no la veo. Recto, ya recto, ya. Vale. Endereza y ya está. Vale, ya la veo. Sí, pero la tengo detrás de esto y no. Sí, bueno. Es que aquí, claro, en el mapa no salen las piedras que tienes en el camino, ¿sabes? Solo claro, y encima yo con la vela, yo lo único que veo es la vela, ¿sabes? A ver. Vale. Vale, es la que tienes un poquito más a la izquierda. Ahora ya sí que se ve. A ver. De frente, yo se diría, ve. Sí, vale, ya se puede. Sí, bueno, esa. Perfecto. Vale, yo cargaría todos los cañones para evitar, si hay problema, tener que andar cargando. ¡Cargad cañones! ¡Izad las velas! Bueno, ya están izadas. La gente pregunta que cuánto cuesta el juego. A ver, esa es la fase beta. El juego costará 70 euros. Sí, como normal. Más o menos, sí. Hombre, imagino también, claro, la fase final, imagino que igual también trae otro tipo de cosas más que en la beta no han puesto. No, ¿no? Por supuesto, es decir, pensad que, de hecho, me han estado un chaval que estuvo jugando a la alfa y tal, me ha dicho que han metido pues nuevos atuendos, nuevo armamento, hay cosas que han cambiado de la alfa y claro, la beta pues pasa igual. Sí. A ver, espero que pongan más cosas, sobre todo el tema misiones, que haya enemigos o misiones que no solo encontrar un cofre, sino que también sea pues... Exacto. ¿Qué sé yo? Coger y... No sé. Luchar contra enemigos, mata tantos esqueletos. O hay un prisionero en tal isla, pues tienes que matar a los piratas que hay en esa isla y coger al prisionero. Cosa, eso tiene que estar muy chulo, ¿eh? Claro, un kraken, por ejemplo. Eso, tío, eso tienen que ponerlo, tío. Estaría súper guay, tío. En verdad este juego tiene mucho potencial, esperemos que no la líen. Sí, yo la verdad que espero lo mismo. A ver, ¿qué dice aquí? On the Sunken Grove, the rumors fade, sometimes like fire here. Sí, cuando lleguemos se desbloqueará lo de abajo, Stratos, imagino. Sí, imagino. Sí. Pero algo dice de los rumores, que a veces mienten. A ver si se me desbloquea. Levanta, no. Igual tenemos que pisar. Si no, chicos, en los comentarios decidnos un poquito qué pensáis o cómo pensáis que se puede conseguir ese tesoro.
¿Por qué no giras a izquierda a tope y te tiro el ancla ya? Sí, pues hazlo, perfecto. Genial, muy buena esta. Vale. Muy buena. Ya está. Perfecto. Vale. Pues nada, vámonos para el agua. Sí, vamos. Yo sigo aquí leyendo el cartelito. Pues es que es curioso porque aquí no sé exactamente qué habrá que hacer. Sí, a ver, cuidado los tiburones. Mira, lo hemos hecho bien porque hay una isla entre medias, ¿sabes? A ver. Vale. Sí, nos sirve de puente la isla esta. Vale, ya se está desbloqueando. To the trees, cool totem. Algo de unos totems. Tres calaveras. Tres totem de calaveras. En sureste. Ah, sureste. Vale. Tú necesitas. A ver. Brújula, sureste, para allá. Justo por ahí. Tres calaveras. A ver, ¿cómo hay tres calaveras? Puede ser una inscripción en las piedras. A ver. Sureste. Me he desviado un poco, ¿no? Me da. Sureste está por aquí. Claro, lo que pasa es que no necesita. Igual hay una cueva o algo aquí. A ver, vamos a leer del todo el papelito, a ver qué dice. Dice, you know we need to train a secret. ¿Ha encontrado algo? No. Uy. Vale, las calaveras están aquí. Toma, toma. Vale, tres. Ahí está. Vale, Stratus. ¿Qué? Aquí veo tres calaveras. ¿Dónde estás? A ver. Vale, mira, Stratus. ¿Qué? Sí, ya te veo. Pero que se me ha iluminado la calavera. Uf. Mira, esta calavera se me ha iluminado. ¿Cuál? Oh. ¿Esta la ves? Ah, vale. Vale, vale. He puesto el pergamino delante. Ya está, ya sale el este. Dice, vale. All the monsters. Cuarto. Noreste. Del noroeste. Which, cinco. Pasos al oeste. Al este. Al oeste, perdón. Vale, vamos al noroeste, ¿no? ¿Era? A ver. Qué guapo, he tenido que poner aquí esto así, Stratus. Se ha iluminado los ojos del este. De la calavera, y se ¿no? En la parte de abajo. Este, qué guapo, tío. Muy chulo, muy chulo. Vale, noroeste es por aquí. Uy. Uf, qué galletón me acabo de meter. Uf, qué caída de aquí, ¿no? No. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ahí hace tiempo conseguí un tesoro, ahí justo en medio, había la cascada. Sí. A ver si va a estar por ahí. Así por gracia. Nunca se sabe. No. Creo que va a estar en una isla cerquita de esta o algo así, ¿sabes? Va a ser. Va a haber tormenta en breves, ¿eh? Vale. A ver cómo puedo subir. Yo no sé cómo bajar ahí sin hacerme daño. Hombre, si tienes algo de vida. Vale, está tú por aquí se puede bajar. Mira, ¿dónde estoy yo? Subir, perdón. ¿Has bajado o subir? Sí, mira. Por aquí vale, puedo subir. Sí, si ya te veo. Vale. Vamos a subir. Y miramos un momento otra vez. Venga, chicos, por favor, decidnos un poquito. Ahora, Stratus va a mostrar el mapa. Sí. Decidnos vuestros consejos, a ver dónde podemos buscar. A ver qué dice. All the monsters beach. Algo de la playa del noroeste, pone. Noroeste seguro está por ahí. La cosa es cómo atravesamos esto, tío. Es que no se ve nada, justo de noche, macho. Sí, es que de noche también es una putadilla. A ver, noroeste es por aquí. Sí, tenemos como que bajar y subir por otra zona, pero es que no. Mira. Ahí hay una islita, ¿puede ser eso? Justo aquí en noroeste. Sí, posiblemente sí. Si está ahí, sí. Sí, pero totalmente. Ostras, Stratus. ¿Qué? No, no tengo un equipo, guay. Estoy en noroeste. A ver, te dije aquí. Me he metido en una cueva con unas setas. Ah, como la que vimos ayer, de esas que tenía unas setas como que se iluminan. Sí. A ver qué dicen por aquí.
Dice, y de los restos, y de los restos del monstruo hacen los pasos que hice ahí, dicen por ahí. Vale, entonces eso significa que han dejado. Que tiene que haber como esqueletos, sí, de monstruos. Unos restos, y dice, de ahí hay que hacer los pasos al oeste. Vale, vale, vale. Saquemos lamparita. A ver. A ver si aquí hay restos de algo donde estoy yo. No, aquí donde estoy yo, al menos no se ve nada. Norwest, pues a poder. Claro, el hecho de que no estemos de día se nota, ¿eh? Porque no se ve nada, tío. No, no sé ni dónde estoy. Ni yo. Vale, Norwest. Yo de hecho, fíjate que no sabía ni cómo subir. Uy, wow. Vale, efectivamente, la isla de Norwest es esta, Stratus. ¿Dónde estoy yo? No, donde estoy yo ahora mismo. Aquí yo te veo a ti, ¿eh? Vale, pues entonces no estamos en la misma. A ver, espera, a ver que te busque. Vale, aquí salen esqueletos. Muertos. Dice... Mira que va a ser por aquí, a ver. Estoy llegando a una otra islita que hay aquí. Ah, vale, ya te veo, ya te veo. Y más adelante hay otra cosa también con luces. Y no es sé. Que no veo nada, tío, es que no me acuerdo. A ver, espera. A ver, vente aquí donde estoy yo. Si ves que no ves nada ahí, vente por aquí. Vale, esos son. Esto parece un hueso grande, ¿no? Sí, sí, mira, aquí está, los monstruos. Cinco no, pasos. De los restos de monstruos. Cinco pasos cinco al oeste. Cinco pasos al oeste. O sea, al oeste es hacia allí. Tin, 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 tin. Por aquí, algo así. Aprox. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Dice uno, quedaría muy épico si encontrasen el tesoro en plena noche. Pues aquí lo tenemos. Pues ahí está, vamos. Buena, chicos, nice. ¡Perfecto! ¡Viaje completado! Venga, sí, señor, tío. ¡Hala! ¿Qué tal? Vale. Vámonos al barco. Ahí. Ostras, aquí lo hemos hecho súper bien, con lo del monstruo aquí ha sido un punto muy guay. Eso está muy guay, eso que te hagan así pensar buscar algo y eso mola mucho. Está genial, la verdad que incluso estaría mejor que estuviese en español, fíjate. Ya, eso sí. Uy, y ese cañonazo. ¿Ahí hay barco o qué? Pues ahí está Bel solo. Ah, solo, a ver. ¿No está, ya no tenemos al compañero? No, que yo sepa. Uy, no. ¿Has visto, sí, no? Sí. El dibujo, el casco, ¿no? De nuestro barco. Sí, 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 sí. Las cervecitas ahí. ¡Vamos! ¡Hay vamos! Que brindar! Vale, tormenta por detrás que se acaba de ir, así que perfecto. Vale, perfecto. Voy a dejar el cofre aquí. ¿Seguro que lo vas a dejar? O sea, digo dejarlo aquí, ¿no? Sí, no, yo digo que es que el compañero que se ha unido no me fío de él, Vale. Demos nuestro voto de confianza de momento. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Voy elevando ancla. Vale. Voy a. A ver, ¿qué tenemos? Ya no tenemos viaje. O sea, ¿realmente podemos hacer otro o ir a vender este? Yo vendería y cogemos el siguiente. Sí. De todas formas, voy a poner ya el papelito para votar. Para el viaje siguiente. Bueno, o sea que lo tengamos súper megalado, ¿sabes? A ver, vamos a dejar el cofrecito aquí. Por si acaso. Abel no habla porque creo que está en una llamada aparte, que le dirían que hace una llamada ahora. Sí, ahora luego aparecerá, no os preocupéis. Vota cuando puedas. Hecho. Perfecto. Pasa que falta que vote uno más. Por lo vale, que veo. El outpost estaba cercano, ¿no? Aquí. Pues no sé, échale un ojito en el mapa y me lo dices. Pero sí, sí que estaba sí. Cerca, era creo lo que tenemos justo a la izquierda, ¿puede ser? Sí, efectivamente, justo a la izquierda. Vale, pues todo a izquierda. 90 grados izquierda y estamos en esto. Hacia west. Sí. Vale. A ver, voy a hacer eso de las velas. Mira cómo gira más deprisa. Oh. Ahora ya lo tienes enfilado, ya es justo enfrente. Justo enfrente. Tío. ¿Enfrente ahora ya? Sí. Vale. Es eso ahí delante. Vale, ya puedo más poner. Vete a la derecha poco a poco. Sí, espera que voy a poner la vela. Correcta, ahí está. Vale. Ahí y o derecha. Tanto,
Ahí un poco más a la derecha, si puedes. Vale. Este es un parguela de mucho cuidado, el tío. Sí, nos está gastando todas las bolas. Escucha, encerrémosle. Dale a mi crew y donde pone él. Donde pone... A ver si se va a perder el barco. No, pero si lo encierras, no en el scooter ship, sino donde pone bote to lock in the brick. Que eso es para encerrarlo en la cárcel, creo. Sí, sí, pero yo diría yes. Pero a ver, no le va a dar, Ya, eso sí. ¿Me estoy a punto de estampar contra una isla? No, sigue de frente que no te estampas. Yo voy a tirarla a esta. Vale. A ver, un momentito. Sigue de frente. 3, 2, 1. Gira todo de izquierda. Vale, estoy girando de izquierda a tope. Ahí está, perfecto. Perfecto. Cómo nos gusta derrapar con el barco, Sí. Vale, ala. El tesorito. Vámonos. Antes de que lo coja nuestro compañero y nos la líe. Por aquí está tú, si quieres acortar más camino. Bueno, ya me he tirado por el lado más difícil. Sí. Vale. Pues otro tesorito que... Que conseguimos. ¿Cómo se me ve debajo del agua, Stratus? Sí, se te ve bien. Ese sombrerito me quedaría muy bien a mí también, Sí, lo que te quedaría muy bien es un tiburón en el culo. Bueno. Sal de ahí, que te coge. Te cubro. ¡No! ¡Qué bocado! Sí. ¡De un bocado me ha matado! Pues los tiburones están más agresivos que ayer, Es que hemos subido de nivel. Claro, ya se vuelve todo más difícil. Sí. Buah, yo quiero este barco, tío. O sea, te juro que si este barco lo saca en el juego, vamos, me lo compro. Yo también. Cuesta 100 euros, me lo compro. Buah, es que está guapísimo. ¿Sabes lo que tiene que ser ir con ese barco por ahí, sabes? La gente cuando te vea. No, la gente que te vea va a decir, hostia, corre, que este nos funde. Odian, vamos a por él, ya verás, por parguela. Vale, está tú cuando estés. Sí, estoy a punto de aparecer ya. Sí, yo estoy aquí enfrente de esta mujer, todavía no voy a vender, te espero. Vale, perfecto. Dices Noblesson, visita el barco fantasma. Pues sí, ahí tenéis que visitarle. Sí, y pero no le pego un tiro, pero es que de un bocado. Igual estás bajo de vida, porque de un bocado te tiene que quitar la mitad solo. Pues no lo sé, no es... Puede ser, claro, del golpe que me pegaba antes, sí, es verdad. Sí. Cierto. ¿Qué hora es en España? Son las 3 de la madrugada. 3:08, sí. Dice, enséñenle a vomitar a Abel. Sí. A ver. Lo que tarda esto de entrar. Sí, porque cuando somos más, yo creo que tarda más en cargar, creo yo. Sí. Te preguntan por aquí si al final sacaste el barco. No. Si sirve de consuelo, no sacamos el barco. Desistió del intento, ¿no? Sí. Es que se quedó... Muy mala suerte, porque se quedó encallado por una parte superior y por la parte de abajo. Vale, Strato, ya te veo que está viniendo. Sí, perfecto. Y nuestro amigo estaba ahí quitando las velas. Lo que yo no sé es, si somos más jugadores, el botín se divide. ¿Que si se divide el dinero? No creo. Porque piensa que, por ejemplo, el otro día... O sea, ¿qué dices? ¿Que si encuentras, por ejemplo, un cofre llorón te va a dar igual 1000? ¿O 900? Sí. Yo creo que nos da todos los mismos, No lo sé, Y por ejemplo, un cofre de 400 nos pone 100 porque son 100 para cada uno. No sé. Entrégalo tú. A ver, vamos para allá. Toma, señor. A ver cuánto me das. 50. Tacañete que estás, Estás muy tacañete tú. Qué lástima que. La próxima es que te vaciamos ahí el cargador porque no se te puede matar, si no. Te famos la vida. Pues nada, quería de tal. Oye, ¿cuánto dinero tengo? Uy. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? Uy, Stratos, que se va a comprar algo. Es que tengo 1000, pero es que es muy poquito. Cuidado que nos quedamos sin dinero para más contratos, Tengo un par de contratos, creo, a ver. ¿Qué te quieres comprar, Stratos? Cuenta moneditas. 1020. Uy, Vegeta, alguien se te ha adelantado. Vaya. Pero ¿sabes qué? Yo quiero este sombrero, el de aquí abajo. ¿Ves este de aquí? Que está como roto. Este parece, ese le queda bien para el barco fantasma. Ese es verdad, para el barco fantasma vendría muy bien. Está todo roto. Contando monedas a mí también. Ah, que Vegeta también se lo va a comprar. No, yo tengo dinero, pero me estoy comprando otra cosa.
un cinturón. Ha habido un problema. Uy, pero bueno, luego lo quita, ¿no? Supuestamente. Sí, antes luego me he ido al barco y me ha descontado. Vale. Pues nada, luego lo miro. ¿Cuánto tienes ahora? 1031. Yo tengo menos. Sí, ya verás, ahora estoy. A ver qué se habrá comprado. Volvemos al barco. Vamos. Nuestro compañero nos ha recogido las velas y todo, ¿eh? Mira qué grumete más obediente. Qué majete. Sí. Sabe que está en la mejor tripulación de todas. Venga, claro. Ahora vamos a ver si está las velas igual. Vamos a ver si sobrevivimos antes de llegar al barco. No hay tiburón, ¿no? No, pero sé que yo ya no. ¡Oh! Sí, ¿no? ¿Hay tiburón? ¿Dónde está? ¿Tú lo ves? ¿Dónde? Ahí detrás. Vale, sí, le veo. Se ha llevado otro tiro. Se va, ¿eh? Francotirador. Toma, otro tiro y ya está muerto. Muerto. ¿Para que vuelva? Eso. Tiburones a nosotros. Bueno, a mí igual sí, pero bueno. Yo, de verdad. Yo. Uy, Abel, mira aquí. Mira a Abel, qué obediente, con el cubito, esperando que entre agua. Abel es muy fea, ¿eh? También, ¿eh? Pero es que yo soy más feo que nadie, ¿eh? A ver, ponte al lado de Abel un momento. No. Es que, Abel es mejor que... No, es que creo que os parecéis, ¿eh? Está aquí abajo del todo, sí. ¿Eh? Sí, pero el mío encima con maquillaje feo. A ver. Estamos aquí abajo del todo. Vale, voy. Hostia, no. Sí, tus cejas son diferentes a las de él. Sí, él tiene una cara más fea todavía. Sí, a ver, es peor, mira. Sí, pensaba que no era posible, pero... Es posible ser más feo. Oye, pues al final no me han dado el este, tío. A mí tampoco. De hecho, no me han quitado... ¡Ah, sí, me han quitado el dinero! ¡Uy! Vegeta... Pero bueno... Vegeta... Espérate, uy, que no me lo he puesto. Vaya. ¿Dónde se pone esto? Ah, espera, perdón. Ah, pero Vegeta, mira, si tengo un vestidito aquí, mira. Uy, qué guapa. Mira, Stratos, como voy yo ahora. A ver. Uy, ese cinturón, ¿eh? Me realza el trasero. Sí. Verdad. Lástima que no te acompañen esas zapatillitas que llevas. Seguidme, tripulación. Ya lo sé, bueno. Ya compré unas. Me las voy a quitar, de hecho. Espera. Porque me gusta sentir el suelo. A ver, ¿por qué no me puedo quitar esto? Así. Esto me lo puedo quitar. ¡Oh, sí! ¡Mira! Bueno. Mira, aquí me pongo aquí, mira. ¡Qué elegancia, oye! Oye, no me puedo ver. Ah, no, sí que me puedo ver, claro. Me pongo aquí a bailar o lo que sea. ¡Oh, sí! Yo parezco como más de la noche, ¿eh? Más oscuro soy yo que tú. Sí. Yo estoy un poco... Parezco de crepúsculo, yo. Sí, tú demasiado elegante y yo soy como... La asesina de la noche. Oh, sanguinaria de la noche ahí. Tía, me llaman la loba. Ey, ese tío estamos navegando, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Pero sabes hacia dónde va este hombre? No, creo que no. A ver, aquí hay un... ¿No lo ha aceptado? Sí, no lo ha aceptado. ¿Por qué no lo ha aceptado? Lo hemos aceptado tú y yo. Es que Abel tendría que aceptarlo. A ver, espera, pongo una. Esta. Votar. Sí, pero si se está votado. Vale, pero es que falta uno. Que vote, claro, que es el. O el tío este que tenemos aquí. A ver, ¿cómo le puedo decir que vote? ¿Con qué tecla era para ponerle órdenes? Ven. Le digo que necesito ayuda, que me siga. Sí, es verdad. Con la red, lo que. A ver si que viene. Que Abel también. No viene. Oh. A ver, Abel, si nos puede estar viendo. A ver, si nos ves. Ven. Espera, a ver, ¿cómo era? Follow me, ¿cómo era? ¿Bow? Ah, no, Bow es para. ¿Cómo era el de seguirme? ¿Qué hace este? Uy, no sé dónde nos lleva este.
Está moviendo las velas y todo. Está izando, está quitando las velas. Tú, inútil, ven. Ven, aquí. Me cago en el Abel, chaval, 200 años, así te lo digo. Aquí. Que no, ven. Tú. Joder. ¿Cómo le puedo escribir? ¿No se le puede escribir? No. Esto. Aquí, no, ahí no. La madre que te parió. Pues es tan tonto el tío, ¿sabes? Es decir, si la dinámica del juego es simple. Vegeta, mételo en la cárcel, por Dios. Vota. Pero que es que le falta que vote a Abel, si es que Abel no puede hacer bueno, nada. Es verdad. Tío. Y yo he votado que esté en la cárcel, ya tengo voto. Tiene dos votos para que vaya a la cárcel. Señor. Oh, me cago en el Abel, me cago en el Abel. Look, sorry, we were player. El tío te empanado. ¿Pero a dónde nos lleva este buen hombre? Si es que no van a disparar de la derecha ahora. Voy a poner aquí mensajitos. Es que igual nos estamos yendo a Parla cuando la misión es. Igualmente es al lado, sí. Escucha, le tiro el ancla. Ya está. Que la ponga otra vez si ve qué tal. No, mal sitio, me cago en todo. Espera, te ayudo. Ya sé dónde es esto. Esto es lo de los cañones, ¿no? Sí. Vale, vamos. Ya está el tío aquí con los cañones. Mírale, como Isabela y todo. A ver, voy a intentar dispararle algo de aquí. ¡Uy, madre mía! Ahí, a ver si le doy a esta. Que sepan qué tipo de barco somos. Hombre, por favor. Mira, buah, perfecta. Uy, esa última me ha fallado. Se ha parado el tío, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué, Stratus? ¿Qué? Vamos a explorar esa isla. ¿Quieres ir a verla? Vamos. Venga, va. Ahí va a haber un tesoro seguro. Algo puede haber. Estamos un poquito lejos de lo que viene siendo la orilla. Se me ha liado. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? No uses el cañón que he usado yo para lanzarme hacia allí, ¿eh? ¿Qué has hecho? Que he atravesado la isla para el otro lado justo. Estoy a tomar por saco esta tío. A ver. Chicos, vamos a ver qué podemos hacer en esta isla. Que esta isla en teoría está llena de esqueletitos con cañones. Vale. Aquí nunca he venido. Vamos. O sea que sí, nunca has atracado aquí, ¿no? Efectivamente. No, yo tampoco. La he parado. O sea, parar no he parado. La he visto y. ¡Oh! Se ponen vale, unos cañones. Seguro que hay tesoros, ¿eh? Stratus, seguro. Algo tiene que haber. Mira. Toma. Por aquí no podemos. Está todo, vente conmigo, por aquí. Voy. Madre mía, los esqueletos, cómo corren. Cuidado, que tienes uno aquí. Sí, lo hice. Otro aquí. Vale, por aquí se puede entrar. Tan, tan, tan. Qué guapo, tío. Espera, a ver, que pongas lamparita. Cuando puedo que haga mucho mi lamparita aquí, pero bueno. Tampoco te puedes agachar en el juego, es una lástima. Ya, eso sí que es una lástima, sí. Lo echo de menos, eso. Vale. Por aquí se puede ir, creo. Mira, sí. En algún momento aquí van a hacer algo guapo, porque esta isla así tan, tan, tan chula, para estar así vacía, no tiene. Seguro que hay alguna misión incluso que nos llevas a ti. Seguramente. Pero es un poco extraño que no haya un cofre escondido. ¿Sabes? Digo, un cofre al descubierto, ¿sabes? No de esos que hay que cagar. De los que hay que cavar, no. Sí. Algo debería de haber. Uy, lo que sí que hay esqueleto es un rato. Eso sí. A ver. Tomen aquí. ¿Dónde está el esqueleto? Se lo voy a explicar. No veo nada. Estoy buscando el Stratus por si encuentro algo interesante. Y a ver si Abel, pues es que si no. Si no, nos tocaría en todo caso salirnos. Sí, pillamos un barco de dos y tomamos la decisión de nosotros, ¿sabes? Claro. Aquí hay un tío, le voy a meter con el cañón. Aparte que tampoco hemos llegado a ver ningún barco, ¿sabes? O sea, en plan de que así muy cerca. Hemos visto algunos por lejos.
Dejillo, sí. No, no veo hombre, nada. Si alguno, yo si ves qué tal, saldría, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Va a ser mejor porque si no. Vamos a tardar mucho. Entre que vamos al barco, izamos. Necesitamos este tío. Vale, pues salimos. Venga, mejor. Vale, chicos, vamos a buscar un barco los dos juntos. Vale, porque sin Abel es que es una lástima. No se puede estar jugando a gusto. A ver, ahora cuando eso me uno a ti. Vale. Cuando eso me avisas. Vale, ya puedes. Vale. A ver. Te invito por si acaso. Ahí está. Ya me estoy uniendo. Vale, ya estás. Aparte perfecto. Que este barquito lo tenemos dominado. Este barco mucho más manejable, vaya. Pero una cosa, ¿solamente es máximo 4 en el barco grande? Sí, porque solo me deja invitar a 4. Vale. ¿Qué dice? Dice, bueno, yo cantaré para asustar. Yo, un gran pirata soy. Se saben ya tu canción de memoria. Con este barco, en verdad, a ver si suerte y podemos pillar a otro barquillo, ¿sabes? Y matar a alguno. Sí. Aquí vamos a ir a muerte, a por la gente. Sí. Y tengo misiones que podemos coger, así que bien, venga. Chicos, animad ahí, casi 600 personas, vamos, 600 y pico éramos antes. Sí. Ya sabéis que podéis darle al botoncito de follow tan bonito que hay ahí arriba. Mira que es la primera vez que hago un directo, ya lo veis antes, o sea, de este juego, que es un juego que quizás es un juego que, por ejemplo, la gente que me sigue no es un juego muy del tipo que suelo subir, pero oye, la verdad que os ha gustado. No, pero es un juego complicado, es decir. Esto pasa como, pues yo que sé, Fortnite, por ejemplo. Sí. Es un juego que con unos gráficos que parecen infantiles, ¿sabes? Pero que, oye, cuidado, ¿sabes? Es decir, ponte tú a hacer las cosas ahí. No, claro. Dice la gente, el Poseidón ha vuelto. ¿Te acuerdas de las Stratus que nuestro barco se llama Poseidón? Sí, exacto. Siempre. De acuerdo. Gran barco. Y sí. Los gráficos molan, sobre todo los paisajes. La verdad que sí. Vale, ya estamos. Ahora sí. Pues con la noche, ¿eh? Nos ha pillado de noche sí, todo el rato. Sí, me cago en macho. A ver, el barco vale, está aquí, ¿no? Contratos que tengamos aquí. Pero una, a ver cómo sale ese estatus un momento. Sigo con la. Sí, tengo que salir con la chaqueta, pues dinero no tengo. Mira. No, es decir, lo malo que salimos, fíjate, dale a bailar. Están en el cofre, ¿sabes? Pero nos los quitan de. Ah, vale. Sí, tienes que vestir cada vez que esto. Otro sí, fallo ¿verdad? Que imagino que solucionarán. Sí, imagino que sí. Si no sería absurdo. Eso y que te puedas seleccionar tú a tu propio personaje, vaya. Eso también. Porque Vegeta no está muy contento con el suyo. No. Llevo un mosqueo con mi personaje que no es normal. Vale. Los guantes, me quito esto. Me quito esto también. De esto. Vuelvo a ser. Está aquí. Capitán Vegeta, tío. Oh. Yo también aquí con esto. Es que con el vestido y me no. Me quito las sandalias. ¡Preparado! Perfecto. Vale, la misión, Stratus, ponla. Voy. Estoy poniendo esto. Me voy a poner un cinturón de estos. Un gorrito de estos. Soy más fea que nada, Me ha tocado un personaje todo feo. A ver, vamos a poner misiones. Tenemos pues esta misma. Ya está, ya la podemos hacer. Perfecto. Vale. A ver. Y damos ancla. ¿Qué pone? Long agua horror. Shark bite cube. Shark bite. Vale, shark bite. A ver, ¿dónde estás? Y damos velas. Ya la he encontrado. Perfecto. Ahí está. Y la tenemos, escucha, en línea recta, un pelín a la derecha y ya está. ¡Directos! ¡Vamos! Ahí estamos. Ahora es... sí, vamos más deprisa. Tatito. Es esa isla que tenemos justo de frente, ¿eh? Ahora mismo, ya en línea recta. Nah, es que esto ya sí que se ve mejor, incluso con este barco puedo ver algo. Sí, a mí la verdad, el barco grande está muy chulo. Pero me gusta más este. Sí. Porque, por ejemplo, el de 4
sí que es verdad que 3 lo pueden llevar justito. Y ya si son 2, vamos, ya imposible. Sí. Pero incluso 4, en plan, si hay que girar velas y demás, cargar cañones y demás, vamos, o sea, es una locura. En cambio este incluso hasta uno solo lo puede llevar. Sí, sin problema. Aunque vale, sea tenemos que coger, cargamos cañones. Sí, a ver, puse cañón, vale, espérate, voy a ver estas bolitas. ¡Cargad cañones! Bolas de cañón, ahora. Lo cargamos. Podríamos apagar a lo mejor los farolillos. A ver. ¿Hay algún barco cerca? No, pero si no sí. Eso sí. Apagamos farolillos, nos convertimos en el barco fantasma. Exactamente. Todo esto en medio de la tormenta, ahora sí. Uy. Los barcos pequeños, dice la gente que a lo mejor hay poca gente jugando. No, pensás que es una beta. Claro. Cuando ya es el juego final, imaginaos que habrá varios barcos. Y el mapa no, también pero... es grande, ¿eh? Claro. Y pondrán más islas y tal, es lo que se ve así. Sí, vale, no es, ¿eh? En verdad estaría guay también que pudieses personalizar tu propia isla. Que tuvieras una islita para ti siempre, ¿no? Sí. Eso sí estaría guay también. Porque la llena de tesoros y tal, tú dices como mierda. Dice Wendy, qué pasada de juego. Está muy chulo, es divertido. Y porque no habéis visto aún pelearnos. Pero aún no hemos visto a nadie así como para decir vamos a poner la muerte. Estratus. Cierra la vista. Toca la campana. Cierra la vista. Menos mal. Tiramos anclas. Vale, ya la has tirado. Perfecto. Y... perfecto. Vámonos, para abajo. A ver, vamos a ver. Aquí algo ponía de cueva, creo. En el papelito. Me ha parecido vale. Ver, ¿eh? Leía ahora. Se actualizará. Ahora sí. Vale, encontrar la estatua del tiburón. Del tiburón. En el oeste. En el oeste. Outer Ring, vale, en el anillo exterior. Porque estos son como anillos, esta isla es como todo circulitos. En el oeste. Vale, la estatua del... Bueno, aquí veo, no veo una estatua, pero sí veo esto, ¿lo ves? Eso es un tiburón. Pues sí, exactamente, pues mira. Vale, ¿y qué más dice? 9 pasos al suroeste. Usual strength box or ring. Vale, 9 pasos al suroeste. Suroeste, ahí. Tiene que ser por ahí, ¿no? A ver. Pero claro, a lo mejor son pasos, entonces. Una vez llega aquí, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venga. Nada. Al tuntún, en alguno aparece. Vamos a ver. Esto es una pintura, no es una estatua de un tiburón. Espérate, vamos a leer bien qué dice, a ver. In the shark statue on the west, outer ring. The real be reaching 9 pasos tal. Sí, pero es que. Vale, Stratus, aquí tengo otro tiburón, ¿Dónde? ¿Por la orilla has ido? No. Uy. ¡Oh! Voy. Que tengo un esqueleto por detrás. Hola, chaval, que ese esqueleto se cubre, Stratus. ¿Cuál? Uno que con el clic luchado se cubría con el clic derecho, ¿sabes? A ver. ¡Uy, va! ¿Has visto? ¡Cuidado detrás, detrás! Bueno. Vale, bueno. A ver dónde dices. Mira, que había otra aquí. Estatua. Que tampoco es estatua, sino que es... Sí. Pero es una pintura, claro. A ver qué dicen por aquí. La estatua de Wes Oden. Vale. Dice que fuera un easter egg, estaría guapísimo. Que al final esto mola, porque hay que investigar. Pero ponía anillo exterior de la isla. A ver, anillo exterior. Este es el sí. Interior. Es que yo no me aclaro. Vale, este es el anillo interior. Sí, hay que ir hacia afuera. Está llena de pinturas, ¿eh? Esta isla. En varias piedras he visto ya cosas. Es la isla del tiburón. Y aquí está la del tiburón. Esto parece un anillo exterior, Strato, no estoy viendo. Mira, aquí hay otra pintura en un anillo exterior.
Lo importante es encontrar la estatua. Anillo exterior. A ver, voy a recorrerme esto. Sí, yo sí por los bordes también, por si acaso. ¿Dónde puede estar la estatua? Dice, a la izquierda de la estatua, 9 pasos al oeste. A la izquierda de la estatua. No, si lo complicado es encontrar la estatua. Suponiendo que es una estatua y no es una pintura, ¿sabes? Dice, usen la brújula para guiarse bien. Sí, pero es que usaremos la brújula cuando sepamos dónde está la estatua. Mientras tanto, no... Dice por aquí que sí que es una estatua, que no son pinturas. Vale. Ya. Estatua. Bueno, eso es una buena señal. A ver, una estatua la acabaremos encontrando. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo estoy dando una vuelta por el anillo exterior. A ver si veo algo. Yo me estoy metiendo por aquí por dentro. A ver, anillo exterior, estatua de tiburón. He encontrado una cascada muy bonita. Uh-huh. Ah, te veo. Creo que estás ahí delante, sí. Sí, sí, sí. A ver, ¿eso qué es? Nada. Qué extraño, tío, vamos a ver. No puede ser tan difícil. No. Tiene que ser mucho más fácil. La estatua, mi anillo exterior. A ver, vamos a hacer una cosa. Wendy, tú que sabes inglés, tradúcenos esto. Sí, Wendy, por favor. Para que lo veas. Ah, no está, dice. Joder, pues alguien que nos lo traduzca. Cago en todo, Wendy. Justo se tiene que ir ahora. Le voy a poner ese nombre a mi siguiente gata. A ver si alguien sabe exactamente lo que dice. Yo lo dejo ahí para que lo veáis. Busca la estatua del tiburón en el oeste del anillo. Stratus, aquí hay una cueva. A ver, ¿dónde estás? Fua. Vale, ve al barco. Sí. Y sigue el culo del barco y me encontrarás. ¿El culo del barco? Sí, culo del barco, pues. Vale. Te pones a dirección contraria al culo del barco y. Sí, ahí, por ahí es por donde venía antes, creo. Por esa zona. Sí, encuentro una cueva que puede ser. Vale, creo que te he visto así un esqueleto. Dice, si quieres apunto. Dice Edri 11 González que. No, ¿qué dice? Tenéis que ir al oeste. Es una estatua muy chula, dice. Vale, pues vamos a ir al oeste. A ver, oeste. ¿Dónde estás? Sigo bordeando la islita por donde me has dicho. No bordeando, Stratus será de frente, atravesando. Ah, vale. Pues voy a atravesar. El culo del barco atraviesas y me verás. Sí, ya vale, te veo. Ya te veo. Oeste, y además vas en esa dirección. Mira. Mira, aquí hay pasadizo este por maderitas. Aquí está tú. Oye, pues igual está ahí. No sé, pero si yo esté molado que te cagas. ¡Uy! Bueno. Esqueletos. Bueno. Vale. Vamos con los esqueletitos. ¿Has visto qué chulo, tío? Sí, está muy guapo. Voy a probar a ver si aquí... Pues si acaso, ¿sabes? No, está bien. Vamos, esta isla está llena de tiburones por todos lados. A ver, al oeste. Anillo exterior del oeste. El oeste está por aquí. Sí, vamos al oeste. Vale, vamos al oeste. Seguimos yendo al oeste. Pero claro, el oeste puede ser muy largo. Nos dicen que nos fijemos encima de la cueva. Vegeta, ¿no nos han hundido? Ah, no nos han hundido el barco. No. Hay un barco hundido ahí. Que dicen que miremos encima de la cueva, Stratus. Encima de la cueva, a ver. Vale, acabo de encontrar la estatua del tiburón. Voy. Ven, ¿dónde estoy? Tiene que ser esto por narices. Sí, es eso seguro, lo estoy viendo ahora mismo. Es un tiburón. Vale, y ahora en el papelito decía 9 pasos al suroeste.
Vale. No sé ni dónde estás, el Stratus, pero bueno. A ver, me pongo. Mira, si te vas al anillo inter, al del medio del todo, me verás. Estoy arriba, Mira, estoy pegando saltitos, a ver si me ves. Creo que está justo por encima de la cueva, Diría yo, más o menos. Mira, detrás, detrás, date la vuelta, date la vuelta. A tu derecha, derecha, más derecha. Aquí. Cruza por en medio. A ver, vuelve para atrás, por donde estás, porque ya no te veo. Ahí, ahí, ahora, estoy detrás. ¿Me ves aquí arriba? No. Izquierda, sigue, sigue, sigue por ahí, sigue bordeando, sigue bordeando, sigue bordeando. Justo ahora, aquí arriba. Ahora, ahora sí. Vale, vale, 9 pasos al suroeste. Joder, con los esqueletos. Oh, mira, un bidón. Vale, ahora lo cogemos. Vale, pues aquí está la estatua del tiburón. Vale. Así pues que... 9 pasos. A ver. A ver, espérate que voy a matar a este esqueleto. Vale, 9 pasos. Vale, al suroeste. Sí, al suroeste, que sería... aquí. Por aquí. ¡Uy! Roto. No. Bien, buena. Vamos. ¿Has visto qué chulo está el de oro, hombre? De oro. Y es, y es como un, es como un barril. Sí. Nunca lo está este cofre. Wow. Muy bonito este cofre. Sí, voy a coger yo el bidón este explosivo. ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira, está tu espielo. Quiero. Te pones pedo, te pones pedo. ¿En serio? Mira, cógelo. A ver. Es el cofre borracho. El cofre borrachín. Vamos al barco. Hostia, qué chulo, tío. No sé si consigo llevar. ¿Dónde está? Pues no sé. Damos toda la vuelta hasta que lo encontremos. Espérate, espérate. Yo voy a ampliar. Voy a ampliar los efectos de este cofre. No, Stratus, que nunca llegamos. Bueno. A tu salud, Vegeta. Hombre, igual es la solución, que te pones pedo. Y como ese te pone pedo, te quita el... Piénsalo, puede ser una solución. Muy bien esa. A ver, vamos a ver, cofrecito. Vamos a ver. Uy, creo que va peor. Bueno, Stratus. Vale, ya llego yo, tranquilo, ejemplo, ya llego. Otro cofre. Ah, no, no, es una caja sin más, vale. Uy. Este cofre es la leche. Tú pues, Stratus, mañana sí, sí. Llegas. Si dejo de chocarme con todas las piedras de izquierda y derecha, igual llego. Vale, ya veo el barco. Vale, yo voy a ir marcando el outpost más cercano. Vale. Uy. Ay, qué guapo esto de los cofres. No, está muy chulo, encima. Fíjate qué tonterías, pero tiene cosas muy originales este juego. Sí. Sí, 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 súper original, como que no llego. Stratus, tenemos un barco enfrente. Tenemos un barco enfrente, vale, Stratus. Voy todo lo rápido que me deje el juego. Vale, ya, creo que ya viene, se me ha pasado. El tío viene. Voy. Estoy intentando llegar. Vamos. Uy. Vale. Stratus, voy. Está el tío. Vale, ha vuelto a subir. Vale, ya estoy en el agua, Vale, le da un tiro. Vale. ¿Es barco pequeño o barco grande? Uy, es... Vegeta, nos han dado, ¿eh? Ah, no, no, no. No, no. Espérate, que subo. Vale, ya estoy subiendo. Le he dado otro tiro. Vale, dejo el cofre borracho este aquí. Quitamos la esta, ¿no? El ancla. Vale, voy quitando ancla. Porque este se nos está perfilando para darnos bien, ¿eh? Sí. Vale. ¿Estás preparado con el cañón? Sí, 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 sí. Vale, en cuanto le tengas a tiro me avisas. Yo creo que ya te quito ya. Ya. Vamos. Ahí, ¿qué? ¿Puedes seguir perfecto. Dando? Perfecto, buenísima, sí, sí, sí. Buenísima. Vale, necesito vamos. Que gires a la derecha si puedes. Está a tope a la derecha. Voy a quitar el ancla otra vez. A ver. La quito y la vuelvo a poner. Vale, perfecto, ahí ya está. Espérate, que ahora se va a ir muy a la derecha, Vale, perfecto, ya está. Lo tienes bien, ¿no? Sí.
Vale, a ver dónde está ese tío. Justo la ola. ¿Sabes qué? Voy a hacerle la incursión. Aunque igual le hundes el barco antes. Momento. Ese tío le estoy metiendo ya. Una de dos. ¡Ostras! ¡Stratus está aquí! ¿Qué? ¿En el barco? Voy. Vuelvo. ¿Cómo narices ha llegado hasta allí? Que no te mates. Voy. Me ha matado Stratus, cuidado. Vale. Vale, que no puede robar el cofre, Sí, por eso. Vale, por eso. Estoy aquí con el cofre, tengo el cofre. Buenísima. ¡Uy, va! Se ha suicidado. Vale, bien. Vale. Lo malo es que no sé si ahora cuando estemos en el cofre, cuando estemos en el barco, tenemos los cofres, Míralo, aquí estás. Parguela, que has muerto. ¿Seguiremos con los cofres, Stratus? Imagino que sí. ¿Te sale ya para ir? Sí, voy para allá. Vale, vete. Uy, sí, iremos con los que cofres. Que esté ese cofre, pues ese cofre tiene que valer pasta, ¿Dónde lo habías puesto tú? Arriba, en el timón. Pues te confirmo ahora. Vamos, que esté. No. ¿No? ¿Ha explotado el cofre también? Sí. Joder. A ver, estoy aquí contigo. ¿O no lo han robado? Sí, no. Ha explotado. Nos ha cambiado como la misión, si te fijas. Sí, ahora nos pone una isla. Pero claro, la isla igualmente nos la ha cambiado por haber descubierto el este. Aparte que no está ni su barco de él. No, que simplemente que ha explotado y es como que hemos empezado de nuevo. Qué pena, tío. Ay, ¿y el video explosivo quién le eche lo ha subido? Yo. ¿Para qué? Coño, para tener uno. ¿Pero tú te crees que yo sabía que eso pasaba? Claro. Pero... ¿Sabes? Lo tenía aquí detrás. Yo que me iba a imaginar que iba a explotar eso. Yo pensé que era solamente para tirarlo. Y menos que explotaba y te rompía los cofres. Tío, qué lástima, qué pena. Macho. Me hubiera gustado ver cuánto nos hubieran pagado por ese cofre. Sí, porque nunca habíamos conseguido uno así. No, pero bueno, no pasa nada. Ya encontraremos otro día otro. De todas formas, dime. Antes de que despidas, ¿quieres que vayamos a por un barco de cuatro? Vale, ¿y dónde has visto un barco de cuatro? Justo enfrente de nosotros. Uy, sí, venga, va. Lo veo. ¿Justo en línea recta? Sí. A ver. Me parece bien. No la vamos a jugar. Si ganamos un barco de cuatro ya, vamos. Y ese tío... Vale, vamos. No, Stratus, izquierda. ¿Qué? No, yo no he pillado el barco. Vale, ahí al fondo a la izquierda, ¿lo ves? Al fondo a la izquierda. ¿Por alguna isla o algo? No, Stratus, saca el catalejo, por favor. Ah, vale, ya le veo. Sí, le veo. Totalmente a la izquierda. Vale. Venga, terminamos el directo y nos enfrentamos a un barco de cuatro. Me parece bien. Voy a girarte igual las velas un poco. A ver. No. Pensarán, no hay tíos tan locos para enfrentarse a nosotros. Ay. Bueno, como se nota el aire que está pillando ahora mismo el barco. Vale, yo te voy controlando aquí las velas. Se nota, aparte, mola porque también ves la vela cómo se echa hacia adelante del aire, ¿sabes? Para saber si estás pillando más o menos aire. Sí, pero eso no serviría solo para girar a la derecha o también sirve para seguir navegando para adelante. No tengo ni idea. ¿Tú notas ir más lento? Mira, a ver, por ejemplo, lo cambio. Ya me dices tú si notas la velocidad. Sí, parece más lento. A ver, dale para la derecha. A ver. No da una gran diferencia, por ahí a la izquierda. Vale. Han salido por el otro lado, esos van veloces, ¿eh? Dicen por aquí que igual teníamos el cofre detrás por la explosión en el agua. No tengo ni idea. No era la misma isla, chicos. No, eso no es verdad, ni estaba tampoco el barco del tío este. ¿Qué suena? Creo que tenemos una tormenta muy cerca.
Vale, pues puede ser nuestra ventaja. ¿Dónde está el barco? Enfrente de nosotros, un poquito a la derecha. Vale. Ya sé que con el aire. A ver si le pillamos más. ¿Qué ha pasado? ¿Está con que se nos hunde? ¿Que se nos hunde? Madre mía. ¿Y en qué momento se ha pillado todo esto? Espérate, que tengo que pillar madera que no tengo. No sé por qué se embarca esta. Sí. Ya se ha hundido todo, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? Si te... Escucha, ¿en qué momento le hemos pegado esta pedazo de hostia? En ningún momento, pero cuando... ¿O qué? ¿Cuándo me sale este del barco? ¿Tu tío? ¿Titanic? Titanic total, ¿eh? Sujétame... Bueno, los tiburones tú. Uy, no hay sirena, ¿no? No hay sirena, aquí lo que hay, la muerte más cerca que... Espera, le estoy dando. Ya está muerto. Te viene otro, ¿eh? Le he dado otra. Vale. Otra, muerto. Muerto. Vale, ya está. Y hay un luz. Mira, aquí está el sireno. Aquí. ¿En qué momento se nos ha hundido el barco? Es que no lo sé. No le hemos golpeado con nada. Si el barco... El barco del otro jugador le había bombardeado. Sí, pero el barco se habría hundido ya mucho antes. Cuando hemos reaparecido, o sea, es como si hubiéramos, aparte con la explosión, igual el barco ya se había roto. No tengo ni idea, oye. Bueno, sin más, qué lástima, tío, teníamos esos tíos enfrente. Sí, hubiera estado guay intentarlo. Pero bueno, oye, que de todas formas, que haremos más directos de este juego. Efectivamente, bueno, tenemos el barco detrás, eh. Venga, Vegeta, ¿quieres ir a por él? Te veo con ganas. Es que, vamos a ver. Nunca se dice que no un enfrentamiento contra cuatro. Sí, la verdad es que sí. Venga, va. Vamos a girar. Último intento, venga. Venga. Por vosotros. Todo a la derecha. Todo a estribor. Un sueño que me caigo hoy ya, Stratos. Y yo. Pero Vegeta quiere ir a matar a cuatro tíos. Pues nada. Sí. Mañana cuando me despierte, nos acordaremos de él. Encima les estoy sacando así esto para que me vean, ¿sabes? Como diciendo, vamos a por vosotros. Sí, sí, con luz. Esta vez nada de barco central. Esta vez vamos a ir a muerte. Voy cargando cañones. Vale, perfecto. Es más, te diría que hasta están parados, ¿eh? Buah. Como les hundamos un barco de cuatro. Dos. Vamos. Dos tíos. Nos coronamos. Cañones listos. Perfecto. Hay que ir un poco a la izquierda porque van a pasar justo por detrás de aquella montaña. Vale. Venga, la gente está animando. Ahí está. A ver, ¿qué decís? ¿Que podremos o no podremos? Dice, puede ser este el momento en el que dos capitanes del mismo barco atacan un barco mayor por la victoria y el honor. Ahí está, vamos. Vamos a poner música de guerra. No, esta no. Ya, ya la pongo esta. Tú conduce. Vale. Yo te la dejo ya seleccionada para cuando vengas. Ahí está. Voy a ver si les veo. No les veo, pero doy por hecho que... Sí, veo el barco, sigue ahí, creo, en la isla o no. No, ya no, ya no les veo, ¿dónde están? A ver, compruebo. Ahí te les ves tú. He visto luces, pero no. Sí, vale, los tengo, la isla de la izquierda. Isla de la izquierda. Tengo que seguir a la izquierda. No, sí, izquierda, a la izquierda. ¿Tope? No demasiado. Izquierda. ¿Cómo? ¿A tope, digo, o no? No. Ahí estarías, vale. Ahí estarías. Vale, ¿ves que ahí hay una isla con un faro grande en lo alto? Sí, exactamente. Pues en aquella están, justo detrás. Vale. ¿Has disparado tú? Sí, se me ha ido la mano. Ah, vale. Escucha, Vegeta, que nos están disparando. No, les están disparando a ellos. Puede ser nuestro momento. Están en la isla que es la conflictiva. Sí, pero también nos están disparando de esta isla. De la que tenemos justo a la derecha. Acabo de ver un cañonazo. Uy, la bola. Uy. Escucha, cómo tiran los cañones así de lejos. Bueno, que viene este. Madre mía, mira a ver si hay algún agujero por si acaso. Vale, izquierda, Santos, izquierda. Sí, ¿a tope o un poquito? Un poquito. Vale. Sí,
Está viendo el barco y lo estoy viendo en tu pantalla. ¿Es eso el barco, seguro? Eso me parece a mí que es una torre, ¿eh? Que no, está tú. Mira, mira con el catalejo, tío. Les están hundiendo. Se les ha hundido su barco. Ah, vale, ya le veo. Vale, está detrás de la torre esa. Se les ha hundido. No, no es que esté hundido o sí. Sí, 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 se le ha hundido. Mira. Vaya tela, tío, va. Pau de enfrentamiento que íbamos ahí todos motivados. Madre mía, y se hunden ellos encima. Victoriosos, Stratos. Y así de gratis encima. Que no sería que no lo hemos intentado, cuidado. No, 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 hemos venido a muerte. Con el cuchillo entre los dientes hemos venido. De cobarde no se nos puede tachar. No. Dos valientes, dos capitanes. Dos valerosos hombres. Dos lobos de mar. Voy a bailar aquí, en la proa. Vale, pues nada, vamos a dejarlo ahora, así que sí, porque ya no hemos visto ningún barco más. Bueno, hay uno detrás, pero bueno, ya es muy tarde. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Dónde hay uno? Pues si doy la vuelta a la isla, lo vas a ver, mira. Mira, es más, te diría que son ellos que han respawneado, ¿eh? ¿Seguro? ¿Dónde están? Mira, ahí, a la izquierda. ¿Te ves? Vamos, Stratos. Venga, vamos. Siento mucho, pero aquí... Aún todo no podemos irnos así, Stratos. Vamos a por ellos, venga. ¿Que vamos a morir? Posiblemente. Lo dudo, fíjate lo que te digo, lo dudo. Los he perdido, están de frente. Están justo de frente, creo. Pueden enfilar, pero de una forma que no es normal. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que me estamos yendo como diciendo, por favor, matadnos. Sí. Encima ellos tienen el ángulo perfecto para darnos. Aunque... Igual duermo por el camino, te lo digo. Entre el oleaje y el sueño que tengo, Stratos, me están dando ganas de poner una mantita y decir, wow, sigue conduciendo, Stratos. Llévame. Llévame a la victoria, ¿no? Espera, que te he puesto música épica. Ay, es verdad. Ahí. Érase los valientes. Sí, iban a por un barco de cuatro. Muchos pensaban que iban a morir. Pero no. Valientes ellos eran. Todo el mundo. Ha recogido las velas. ¿Cómo? Ha recogido las velas. Recogió las velas. Nosotros nos acercamos. Y ellos han pillado. Me pongo los cañones. Voy poniéndome un poquito para la izquierda para que no tengan tanto ángulo. Vale. Así nos plantamos por detrás de ellos. La música de nuestra muerte. Sí, esto sí. Esto es la música de muerte. La música de que chicos, de aquí nos salimos. Sí, sí. Lo sentimos, chicos. Lo hemos intentado. Todo el mundo nos verá morir. ¿Dónde están estos hombres? No sabemos. Pero van a pillar. Ahora sí, mira, escucha, va a caer. Este barco te digo yo que cae. Stratos, ¿y si les empotramos? ¿De frente? De frente. Y les abordamos. Exacto, es que venga, con cañones va. No les tiramos abajo. Pero con... si les petamos y entramos. Le doy en todo el medio, ¿eh? A tomar por saco. Venga, va. Mira, en cuanto vamos lo tenga. En con cuanto, música, con música épica de fondo. En cuanto lo tenga. En cuanto lo tenga de frente. Dejo pues ya de. Un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda. Hostia, o sea, me has dicho de frente. Yo ya suelto el timón. Vamos, prepárate, Vegeta. ¡Al abordaje! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se hemos llegado! A ver, ¿qué hay aquí? Aquí hay uno. Está flipando. Está flipando, mira los cañones, toma, 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 muerto, vamos, déjate, te ayudo. Toma, toma, muerto. Buenísima. Buena, el barco es nuestro. Comemos plátano. Sí, come plátano, come plátano. A ver, ahora escucha, que este barco se hunde. Que nuestro barco se ha ido. Sí, sí, el nuestro sí, pero nos podemos quedar. Pues no, se lo hundimos también. ¿Cómo se hundimos? Ya está hundiéndose, no te preocupes. ¿No tendrá algún cofre? ¿Vas a ver si tiene un cofre? Está aquí el tío, mira.
¿Y este qué hace mirando el mapa? ¿Qué pasa? Este que hace mirando... ¡Venga! ¡Mirad el mapa otra vez! ¡Tapar por saco! A ver, ¿le puedo tapar el barquito? Por lo menos por buena gente. Que sí, que sí, que sí. Pero no veo los agujeros. Ah, vale, ya veo uno. Que no, que no, que se hunda, que se hunda, Stratus, que se hunda. Vale, pues que se hunda. Venga, y cada vez que aparezca e intente repararlo, le matamos. Escúchame, este abordaje ha sido muy épico, ¿eh? Muy épico. Eso se llama... Nosotros nos quedamos sin barco, pero vosotros también. Mira, están en la isla, Vegeta. Vamos a la isla, ven. Aquí hay uno. Que apunta uno, espérate, que le enchufa la cabeza. Toma. Y me coge con un cubito de agua. Stratus, en la isla he enchufado uno, ¿eh? Vale, le tengo. ¡Muerto! ¡Buenísima! Oye, escucha. Y el barco no se va a hundir más porque está tocando tierra. Espera, se apaña, ya ves tú, esto es algo de aquí. Sí, sí. Espera, voy a arreglar las maderas entonces. Voy a tapar huecos, que se está hundiendo ya demasiado, ¿eh? No, que se hunda entero, Stratus. Si lo que quiero es que se salga de aquí y se hunda del todo. Vale. Ya, vale, la segunda zona está también. Aquí está. Aquí estoy. Soy yo. Vale. Tomar por saco el barco este de cuatro. Venga. Ahí está. Hundido. Marumba. Cuatro babies. Uy, mira, uno al lado, Vegeta, de dos. ¿Y ese quién es? ¿Le enchufamos? ¿Que somos nosotros? No, ese no somos nosotros. ¿Es nuestro barco, Stratus? ¿Por nuestro barco? ¿En serio es el nuestro? ¡Claro! ¡Ay, va! ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Stratus, que para aquí. ¿Dónde? Vale, le veo. Está aquí. Son dos. Uno mirando el mapa, uno me está enseñando el mapa. ¡Oh, me ha matado! ¡Me ha matado! Pero está muy tocado, ¿eh? Stratus, muy contigo. Estás muerto, ¿no? Sí. Pero bueno. Han salido muy cabreados. Normal. Pero ¿sabes lo que me ha hecho gracia? El tío que estaba mirando el mapa, ¿te acuerdas? El que hemos matado. Sí, eso es. Estaba con el mapita así enseñándolo. Como diciendo, yo voy aquí, vosotros también vais, ¿eh? Sí. Bueno, chicos, ahora sí que sí. Lo hemos hecho, hemos ido a por el barco de cuatro y se lo hemos hundido. Mejor imposible, un final perfecto. Imposidón. Exactamente. Así que, bueno, vamos a despedirnos ahora sí, que ya es muy tarde. Y yo sé que mañana de alguien nos vamos a acordar, tú de mí y yo de ti. Sí. Mutuamente. Pero bueno, yo me despido, Stratus, despide tú ya, ¿vale? Venga, Vegetilla, gracias por estar, tío. Hasta luego, buenas noches a todos, buenas noches, Stratus. Chao. Bueno, chicos, ahora sí que sí, vamos a despedirnos ya, que ya, bueno, pues hemos estado unas cuantas horas aquí en directo. ¡Que vienen a por mí! Bueno. Y le come el tiburón, men. ¿Sí, no? Espera que recargue, que te vas a enterar. Que quieres morir, ¿no? Toma, por Varghella. Y ahora voy a morir yo, acto seguido. O no, o igual llego a la isla. Están ahí, están en la isla, mía. Iba a terminar el directo, pero vamos a ir antes a la isla. Espérate. Que me sumerjo. Soy un ninja. Peligroso. Voy a morir, evidentemente, son cuatro tíos cabreados. Uy, qué coño que le tengo aquí al tiburón. Tengo uno aquí. Está buscando el tesoro aún. Mírale, ahora está buscando el tesoro. Toma. Pero estos no se enteran, ¿o qué? Que no se enteran, tío. Espera. ¿Y este? ¡Ay! Me ha matado, tío. Otro por detrás. No puede ser, tío. Y el otro con el mapa todo el rato. Varghella, te he matado. Te he matado. Mira cómo bailo para ti. Mira, cómo bailo para ti. Bueno, ahora sí que sí, chicos, vamos a despedirnos. La verdad es que este juego son todos risas, sinceramente. Anda, pero si está aquí Vegeta aún, se ve que ha muerto también. Bueno, ahora sí que sí, vamos a despedirnos, chicos. La verdad es que ha estado muy guay. Nos despedimos aquí con nuestro baile, aquí como nos veis, aquí bailando. Y bueno, chicos, ahora sí que sí, como digo, vamos a hacer la despedida y vamos a mandar unos cuantos saluditos por aquí para todos los que habéis estado aquí acompañándome. La verdad es que está guay.
Siguen aún, o sea, seguían los tíos aún buscando el tesoro y el tío con el mapito. Así que bueno, vamos a mandar unos saluditos por aquí, pero antes de nada vamos a poner un poquito de música. De todas formas, este directo, sí, lo voy a resubir en mi canal, no os preocupéis, ¿vale? Así que bueno, vamos a mandar saluditos por aquí para Cristina, que ha estado aquí aguantando también. Para Wendy, gracias por moderar el chat. A Snow Blueson también, muchas gracias también por estar aquí. También saluditos para Six Striker 19, para Rata de Hielo YT, dice muy épico y un final epiquísimo. Me alegro que os haya gustado, la verdad que ha sido perfecto el abordaje ahí con el barco por en medio, ha sido bestial. También más saluditos para Milton Kitian, para Beto Jean, para Juanfran, también saluditos para Teo Gamer 985, para Riot Hammer, para a ver, vamos a ver quién más hay por aquí. Para Edri 11 González, para Six Striker, para Mati Janes, para Soldier, y te salúdame si el primero está en directo. Bueno, oye, vamos a darte el beneficio de que has sido tú, ¿eh? No lo sé, pero igualmente, da igual, todos, da igual que seáis el primero o el último, lo importante es que hayáis pasado, que os hayáis divertido y evidentemente que lo apoyéis, ¿no? El directo, así que bueno, ya sabéis, podéis seguirme, darle al botoncito de follow, porque anda por ahí arriba. Y los últimos saluditos para Delase16, para Juancho Gamer, que creo ya le había saludado, para Carnicox, para Fire6, para Alex, para Alex31 también, para Cucutrap, para Satana S666J. Y el último saludito se lo vamos a mandar a Ana Manzana. Así que chicos, muchísimas gracias. Nos vemos mañana con mucho más y mejor. Como digo, espero que lo hayáis disfrutado. Y nada, como estoy viendo que os está gustando el juego, pues lo seguiré trayendo, lógicamente. Así que descanséis. Un besito y nos vemos mañana. Así que nos vemos. Chao, chao.